Buenas noches, tardes, donde quiera que nos estén viendo. Ya, güey. Empezamos la coronita Tony, mira tu almero, ya empezaron las lágrimas. contra nuestros hermanos de Chile. Un saludo al tío Emilio, mijo, de Chile. Es un pitazo el tío ¿Y al Emilio, güey. Condorito? Al Condorito, mijo, y al Ken Blue River, tu papá. No mames, en el Es tu banco. papá, güey, el Ken Blue River. Vamos a empezar. Primero va el Team Nes, va Noé. Y de nuestros hermanos de Chile. Stone. No Nem Stone. Nem Stone. Es como que es TN, ¿no? Ok. Nemesis Stone. La Roca. En pocas palabras, mijo. Para tropicalizar, mijo, la Roca. Vamos, Noé, mijo. Sale con ganas, mijo. Si me va el éxito, papi. Digo, ¿y dónde las cobijas, pues? ¿Para qué? Ahorita, amigo. Ah, caro. ¿No? ¿Qué? Saludos a la gente de KOF. Calama KOF. Atentamente, Coco KOF. Ah, pues un saludo ahí a Calama KOF. De Coco KOF. Ah, vamos a empezar la reta. Pues aquí a Yuri haciendo estragos. Y a Martur ahí con sus castrosísimos poderes. Bien ahí. Ah, presionando ahí. Aquí un perro se anda peleando. Disculpen. Bien ahí el gancho con Yuri, se levanta. Ah, bien ahí. Abajo y las poderosísimas rejas. Bien ahí, la Matur. Ah, el gancho ahí voladazo, bien la doble, castigando. Ya llegó a la esquina Matur a Yuri. Vamos a ver cómo se sale ahí, TN9. Ah, bien ahí con el agarre. Qué bárbaro, mijo, sus cachetadas. Como cuando no das pinche chivo y te llegan unas cachetadas de la señora. Ah, bien ahí la doble. Super. Ah, qué super agarre corriendo. El clásico del. ¡Ah, ya lo había! ¡Ay, Dios! No quiere confirmar ahí, tiene Noé. Vamos a ver la lluvia de ex y. Afuera Yuri, mijo. Ah, Jarón. Un saludo. Ah. Un saludo ahí a Perú. Desde Perú nos manda saludos ahí. Yo Jesús Paredes. Ah, vamos a ver ahí. Bien ahí, Noé. Presionando ahí con los abanicos para llegar a la esquina. Ay, ahí no confirmó. Bien ahí saliéndose con las recas. Bien ahí la doble castigando. Oh, le está dando una chinga. ¿Ves? Está como vieja celosa, tóxica la Matur, dando chingas. Hágale un saludo ahí al Jerry Koff que nos está viendo. Al pichonazo ese. Ah, ahí te están mandando saludos, mijo, ahí, chile con limón, Iván. ¿Aquí está a mí? Saludos ahí a chile con limón. Ahorita juego yo. Calamacof, ahí está tu media naranja jugando KOF 14. ¿Ah, ese quitó? Ah, cabrón. Vamos a empezar aquí con el Hayden, el marranísimo. Ay, güey, ahí lo quería pegar por atrás, pero no. Ahí machando el agarre, bien. Agarraron un sweep, ahí voladazo. Patada volada, está funcionando al parecer. ¡Ah! Bien ahí. Bien ahí. ¡Ah! Ahí no castigó, no, Dejó pasar ahí. ¡Ah! Un saludo al Rosinei. A ver si aquí se van las estrellas, mi Rosinei, no las de la 2002. ¡Ah! Bien ahí, cayendo en el super. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Ah! Y ahí lo tiene. Está. ¡Ay! ¡Ay! No confirmó ahí, no, No, porque él no lo hiciste rápido, güey. Bien ahí, no. ¡Ah! No se dejó. ¡Qué bárbaro! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están jugando de Chile? De Chile están jugando Stone, el Kusa, el Joel y Mr. Migueru. Sí, y Stone. O sea. ¡Ah! Bien ahí con el rayo láser. ¡Ah! No le dio. El rayo láser. Ah, la doble marranona. Ah, ahí la pinche carriola no confirmó. Ah, bien ahí. Ahí no le salió el super a Noé, no confirmó. Ay, tampoco confirmó ahí el golpe, pero. Tienes que hacerlo más rápido, mijo. Ah, un saludo al Rosinei para que no esté hocicón. Acá de mandar unas estrellas. Gracias, mijo. Es que me ardí cuando te vi donando estrellas en los 2002, perdóname. Vamos a ver aquí a Atena, ahí el soneo. Bolitas. Ahí
está jugando el espacio, la Tena, bien. Bien ahí, con el ganchito, al salto. ¡Ah, el rayo láser! ¡Ay! Bien ahí, manejando la... Tiene la presión ahí, Max. ¡Ah, bien ahí con el armor! Recuerden que ese golpe está ahí cochino porque se quita todo. ¡Ay, no llegó ahí la carriola! ¡Ay, no confirma el gancho! Vamos a ver ahí si lo aprovecha. Parece que viene... ¡Ay! ¡Ay! No confirmó todo el combo completo. Ahí le faltó un poquito ahí anticiparse al lag. ¡Ah! ¡La carriola! No confirma con el super, ahí pudo haber matado. Viene ahí con la ole, ya está a punto de irse la Tena. ¡Ah! ¡El golazo! ¡Y la ole se fue! Se super fue, mijo. ¿Quién sigue? ¿Ah, voy yo? Sí. Mijo, comenta al tío Dash. Le paso el micrófono aquí al tío Dash. Bueno, pues ni pedo, fue la primera derrota para el Team Nest. Aquel no anda un poco frío el güey. ¿Me lo veo, mijo? No, güey, ah, no, sí. Ahí estás. Es que... Vamos a ver que tiene dificultades aquí para jugar con lag. Se está acostumbrando. Saludos ahí al Jorge Moreira que nos comenta. Saludos, mijo. Saludos, Coco Goff. Dicen ahí. Saludos a Alex Guerra. Gracias, Rosina, y por esas estrellas. Al Giovanni Garzón. Saludotes. Gracias por su apoyo. Saludos a la Lilán que nos está dando ahí un like. Saludos, mijo. Saludos al Brian, al Julio Basher, Arturo Contreras, gracias por sus likes. Altada Tokubetsu, Ever Carmona, gracias, gracias a todos por sus likes. Eduardo Gómez, Jesús Alvarado, gracias, mijos. Bueno, esto se pone 1-0, poniéndose a la cabeza nuestros amigos chilenos. Gracias a Alejandro Domínguez por su like. Dice Rotulista, un saludo, Ash, ¿cómo andan? Saludos para Gabriel Isedo Muñoz, Rotulista. Saludos ahí por parte del Rotulista. Dice, ¿qué pasó? Que sienta el power mexicano. Dice ahí el Alex Ibarra. A ver qué hace el Nacho. Ojalá le gane, dice el Miguel Rey. Ah, que viene ahí con los ganchos de la Yuri, el Nacho. Qué bárbaro. Le hicieron la hipnotizadora y le dieron un arañazo en la cara. Gracias, Rotulista. Gracias por el like. Dice, esas estrellas no fueron gratis, Nacho. Tienes que ganar. Vamos ahí la presión con la Mature, muy bien. Teniendo ahí problemas el Nacho para controlarla. Ya tiene dos barras. Si mete un combo se puede ir, pero no, lo agarran ahí muy bien cayendo. Excelente ahí por parte del Nemstone. Agarrando muy bien a esa Yuri en cuanto tocó el suelo. Masheando el C y agarrándola. Dice el Jorge Moreira, Stone, Kusai, ¿quiénes más participan del clan Nemesis de Chile? A ver. Están el Nemstone, el Kusa, el Jole, no sé cómo se pronuncia, Jole, y el Mr. Migueru. Esos son por parte de él, Nemesis Chile. Empieza ahí con el Billy, tirando el cebolado. Dice Whip y Jole, agarren metes, dice ahí el Aníbal. Nos comenta el Rotulista, manda saludos a César Miranda y a Gabriel Isedo Muñoz. Saludos ahí de parte de Freddy, saludos a César y a Gabriel. Los he volado, dice el Jerry. Saludos al Squeeze Quiz que nos dio ahí un like. Saludos al Turigi también, Turigi. ¿Qué rollo, mijo? ¿Cómo andas? Y empieza el spameo con el Hayden. Trae las cuatro barras, le puede hacer bastante daño y un combo. Aguas con la esquina. No, tiró ahí el super medio mal. El Jerry lo puede castigar. No se quiso arriesgar ahí el Nemstone. Muy bien, ahí con los dedos. ¿Lo va a cruzar? No. Ahí está, ahora sí lo cruzó. Gracias a Alejandro Bocanegra, gracias por tu like, mijo, saludotes. Vemos ahí los palos volados del Billy. Empieza con la presión con las X. No va a llegar ni madres ese Hayden. Ah, qué bien, ahí el Nachito metiéndole el super, esperando a que brincara. Lo va a cruzar, no, se esperó, muy bien, leyendo ahí muy bien el gancho. Qué bárbaro, aguas. Y muy bien ahí, ah, no alcanzó a confirmar, excelente ahí el Nacho, qué bárbaro. Agarrando la ventaja por fin. Gracias a Squeeze Quiz que anda compartiendo. Gracias por la compartida, Squeeze. Squeeze Quiz. Gracias, Squeeze Quiz. Nos ayudas mucho compartiendo, mijo. Un saludote. Dice, mándale saludos al Rosinei. De parte del Rosinei. Saludos, mi Rosinei.
Dice, Dash, súbele poquito a los monos, no se escuchan. Déjame le subo un poquito al juego. Aquí nos andan comentando que se oye un poquito bajo. Que cierren el orto porque se oye mucho desmadre. Dice, suerte Team Ned, gracias Alan, gracias mijo por tus comentarios. Andamos viendo a las madrinas. La mejor de las suertes a ambos equipos. Gracias Turigi. Gracias mijo, un saludate. Qué leñón el Alelán Alejo, siempre nos ve. Gracias mi Alelán, un saludote mijo. Vamos a ver al Clark del Nacho. Ah, qué bien ahí con la garra de máxima. Ahí se gastó todo para hacerle el mayor daño posible. Tiene que salirse de ahí, si no lo van a desmadrar. Y no logró confirmar, lo puede castear ahí con las cuatro barras. No, no sé qué hizo ahí el Nacho, la cagó y se fue. Se fue, señores, ni pedo. Lo desmadraron y se quedó super ardilla, ni pedo. Pásalo para arriba. Ni pedo, señores. Esto se pone 2-0, favor el Team Nemesis de Chile. Vamos a ver si el maestro Laguil logra remontar este pedo porque se está poniendo color de hormiga. Saludos ahí. Saludos ahí al Jorge Alberto González que nos dio un like. Saludos, mi George. Bueno, otra más. 2-0, favor Nemesis de Chile, señores. Se está poniendo bueno esto. Cruzate, ¿no? Ahí va el maestro de lag, el maestro Laguil. Puede remontar. Todos, a muchos lo conocemos, sabemos que es bueno. Maneja el lag muy bien el güey. Sabe jugar, aprovecha ahí de las incubibles y todo. ¿Es invencible el super? ¿De quién? De ese güey. ¿Tiene armor el de máxima? 2-0, señores. Esto es a las 16. Todavía no hay nada para nadie. Gracias al Williams Torres que nos dio un like. Gracias, mi Williams. Un saludote. Nos comentan ahí que está súper lagoso. Ahí le están mandando saludos tu tocayo, mi Álvaro. Vemos ahí la presión con el Benimaro. Muy bien, manteniendo ahí a la matura en la esquina. Se le esquiva ahí, se le sale. Pero va atrás ella, el Benimaro no quiere dejar que esa matura agarre confianza. Y empieza a jugar bien. Ah, qué bien ahí tronándose. Va a confirmar, si confirma se va. Excelente, muy bien ahí confirmando con el Benimaru. Mashando ahí el combo para no fallarlo. Muy bien, maestrazo Angil. Ahí es donde estamos viendo la experiencia de lag. Gracias ahí a Antonio Ruiz que nos dio un like. Gracias mi Antonio, un saludote. Dice, lo tiene topado al cerco, dice el Álvaro Méndez. Vamos tocayo, sin miedo al éxito papi. Saludos allá al tocayazo del Álvaro. Ah, que bien ahí esperando el corte. Le vuelven a entrar los débiles por abajo. Se va a esquivar, no. Está aguantando la presión el Hayden, pero lo van a desmadrar si sigue ahí en la esquina. Ah, que bien ahora sí con el corte. Gracias a Alejo González por ese like. Un saludote. Saludos, mi Alejo. Andrea Jaques, saludos, gracias por ese like. Vamos a empezar con el espanto con el Hayden. Ah, que bien, esquivándose para atrás. Vamos con el corte. Maestrazo Angil. Andrea Jaques, un saludote de parte de TN Nacho. Siguiente señores, es el máxima. El Maxil, el hombre de acero. Vamos a ver si logra deshacerse de ese Benimaro que le ha hecho bastante daño. Ya se llevó dos personajes prácticamente. Trae 0 barras, pero aún así tiene la vida llena. Puede hacer bastante daño. Que viene ahí aprovechando ese armor del se ha agachado. Vean ese daño. 400 de daño y lo trata de agarrar ahí con... No sé por qué no se tronó ahí el maestro Angil. No se tronó, no logró confirmar. Ahí nuevamente dropeando el combo. Está medio zurradón. Ah, que viene ahí esperándose ese máxima. No esquivándose. Lo quiso sorprender con el agarre, pero no contaba con el macheo del maestro Angil. Aún así, se logra deshacer de ese Benimaro. Muy bien ahí el máxima. Trae, va a salir con 700 de vida y con 3 barras para hacer bastante daño. Todavía le puede dar la vuelta a este pedo. Pero vemos que el maestrazo Angil trae al Chunei toque de la muerte. Saludos ahí al Diego Sánchez que nos dio un like. Saludos mi Diego. También al Nico Martínez. Un saludote. Ah, que viene ahí haciendo el reset. Excelente. Se va a ir ese máxima con Climax. Y no se va. Todavía vive. Un Climax volado. Ah, la doble volada. La infalible. La incubrible aquí con el lag. Qué bárbaro maestro Angil abusando del lag. El mejor Shunai de Chihuahua, mijo, se está viendo aquí. Porque hay varios pichonazos ahí. Queriendo volar. ¡Queriendo volar! ¡Ah, cabrón!
¿Vas a responder a esa pregunta, Iván? ¿De cuántos dólares apostaron? Pero yo no pienso responder, güey. Son soles, aquí puros soles, güey. Sigue por parte del team. El Cusa. El Cusa. Va Cusa por parte del team Nemesis. ¿Quién va? Ah, bueno, pues el Joel. El Joel. Adelante, hermano. Ya se van a cambiar. Ah, muy bien. Sí, el siguiente es Cusa, al parecer. Del cine tenemos a Angila ahí esperando, desesperado, mijo, ya quiere devorar la carne. Está ansioso. Para que se calme. Pon el audio. Le gusta que le soplen la nuca. Le gusta que le sople la nuca al maestro Angil, véanlo. Y tiene buena nuca, mijo. Ah, cabrón. No, y si no sé. Sí, va. Sí, mañoso, no mames. Estamos esperando aquí al Cusa. Ahí ya se formó. Vamos a ver si. Vamos a ver si mejora ahí. Disculpe la ignorancia, pero en qué juega. En Play 4, mi querido Germán. Un saludo ahí a Miguel Álvarez también, que le dio like. Sí, en PlayStation 4. Estamos jugando ahorita, Germán Ortiz. Me la tengo que aventar. Déjala, veo, mijo. Va. Bye. Sí, güey. La veo acá. Sí. Ok. Es que si hablas aquí, adelantado. Dice Nico Martínez, voy 10,000 soles a México para cuando vaya al sur del país. Ah, cabrón, qué leñón. ¿Cuánto será 10,000? ¿Cuánto será 10,000 soles? Pues un chingo, ¿no? Ah, cabrón, qué super leñón. Son las. Ah, vamos a ver aquí. Vemos que empieza con Benimaru y con Andy. No, de nada, mi Germán. Ah, vemos aquí al eléctrico. Viene, pega por atrás. Confirma. Ah, se vende ahí con el pinche corretazo ese. Le pongo otra, no le gusta, le pongo otra, mijo. Vamos ahí al Andy ahí. Ah, viene ahí, se. Con la barra azul. Viene ahí con el Sañequen ahí, presionando. Ah, viene ahí el sweep. Bola, Sañequen para acercarse. Está presionando ahí. Ah, bien ahí. Había tirado el gancho, pero chocaron. Vemos ahí en problemas al Benimaru. Ya agarró espacio. Está ahí midiéndose. Ah, bien ahí con la débil para no dejarlo saltar. Ah, bien ahí. Ah, qué bonito confir. Aprovechó el backdash que estaba haciendo ahí el Andy. Sepa la madre, pero se escuchó. Qué bárbaro, mijos. Apoyando al team, como siempre. Un saludo ahí a Nico Martínez. Qué leñón. Vemos aquí el segundo personaje, que es el arenoso. Vamos a ver. Ay, ahí había saltado bien el neutral. Vamos a ver si confirma. Ay, se acabó. Bien ahí. Bien ahí el Joe. Poniendo las cosas parejas. Empiezan los dos con la barra al 100% de vida. Vamos a ver aquí al mejor shooter de Chihuahua, autonombrado por el mismísimo Angel. Que los demás son de papel. Vamos a ver cómo. Reconocemos que Shunei es el toque de la muerte. Tiene ahí cuatro barras. Ah, viene ahí el Kukri cazando. Vamos a ver si confirma con el. Ay, no confirmó con el super. Prefirió ahí el Rizer. Ah, un saludo ahí a Inspira Creativo que nos dio like. Que andaba medio ardillón el Inspira Creativo, pero igual un saludo. ¿Quién es el Inspira Creativo? Uno que comentó que estamos bien pichones. Ah. Pues sí, pero no lo digas, compa, calmado. Ah, viene ahí Shunei. Ah, viene ahí el arenoso clonándose. Vamos a ver ahí Shunei, ya tiene la barra azul. Empieza la lluvia de X, no confirma ahí con el gancho. Empieza ahí con la doble infalible. Ay, un saludo a Tito Lunas, Zurita. Un saludo desde donde quiera que nos estés viendo. Vemos ahí. Ay, el Kukri queriendo confirmar. Empieza con las sombras esas molestas. Después tira el X. Sí, es el arenoso ese. Ay, ahí la doble. Ah, viene ahí con ese poder. Recordemos que pega de overhead. Y confirma ahí con el doble para llevarse a Shunei, mijo. Y eso que es el mejor de Chihuahua. Imagínate a los demás cómo los ha de traer. Vamos a ver aquí al mesero. A ver si le lleva una partida de madre hasta su mesa. Recordemos que Heine está bastante fuerte en este juego. Ah, un saludo también ahí a Marcelo Villanueva que nos dio like. Gracias, Marcelo. Bien aquí, ya lo tiene en la esquina, el poderosísimo mesero. Ah, el overhead, bien ahí.
Perfecto, Añil ahí confirmando con el mesero. Le llegó una chinga a la mesa. Vamos a ver. Viene el clásico, el infalible Yori. Con una barra y Hein con cuatro. Esperemos ahí que... Ah, muy bien ahí, confirmando. Perfecto, se lo lleva a la pared. La chinga, vamos a ver qué sigue ahí. Ah, bien ahí. Ah, qué bárbaro, ya la había pegado, no confirmó. Vamos a ver. Ah, qué bárbaro, maestro Agil ahí. Ah, cazando ese salto corto. Qué super chinga. De poeta a poeta, mijo. Qué bárbaro ahí el maestro Agil, poniendo las cosas. Nos quitaron, pues nos dieron una reta más de vida. Bien ahí el maestro Agil, emparejando las cosas. Un bote a la mesa 7, por favor. De retas, están bien chidas. Ah, maestro, se dejó caer ahí el maestro Agil. Ah, sí, queremos. Bueno, pues ya lo han visto ahí en la página. Estamos organizando un torneo de equipos. Dice, ¿a las cuántas es? Es a las 16. El primero que llegue a 16, mi querido Jorge Moreira González. Un saludazo, mijo. Es el primero que llegue a 16. Les comentaba el torneo. No, ¿quién sigue? Sigue Yo Eléctrico, ahora sí, mijo. Ah, está bien matador su nombre, un saludo. ¿Juegan en mando o en control de maquinita? No, pues en un stick de maquinita, pues, ¿para qué? Ahí está. Es chino, recordemos que es pirata el que porta al maestro Angil, pero... Era el más vara que podía conseguir. Pero en eso jugamos. Esta va a ser la dinámica más o menos del torneo de equipos. Para que vayan acostumbrándose y lo esperen, porque va a estar muy bueno, ya tenemos varios equipos inscritos. Bien ahí, la tóxica y el eléctrico, a ver, vamos a ver qué puede más. Si las garras de Matur o los poderes del Benny, provenientes de la energía de su belleza. Ah, bien ahí, castigando las recas. Recordemos que la tercera reca ya no es safe. Ah, bien ahí el maestro Angil, no lo deja salir de la esquina. Ah, Empty Low, qué bárbaro, confirmando ahí. Ah, qué leñón. Lo estuneó, señores. Ya nomás cargando barra. Ah, se está luciendo ahí. Ah, cabrón. Qué bárbaro, mijo. Ponle una uña clarita, mijo, aunque no sea. Mi querido Germán, lo puedes conseguir pues en Amazon, en Mercado Libre. Depende de qué modelo quieras. Pero pues andan entre qué, los 3000 y 4500. Sí, ahorita hay unas ofertas, pero ahí andan. Vamos a ver aquí a la Mari, que le está regresando los choques al Benny. Le confirma ahí con el super. Lo va a volver a meter a la esquina. Vamos a ver cómo reacciona el maestro Angil a esto. ¡Ah! El cruce voladazo. Ya había pegado, pero no confirmó. ¡Ah! Viene ahí con el Sañequen. Ese pinche eléctrico anda encendido. Desmadrando gente. ¡Ah! Viene ahí, no dejándolo saltar con el débil. Ah, el soy súper rápido que tiene Mari. Bien ahí, ya lo ha alcanzado a castigar, pero no confirma. Ahí tirando el slash, bolazo, el maestro Angel. Recordemos que el slash a veces se confunde uno porque piensa que es golpe y... Ah, lo mandaron a descansar el eléctrico, amigo. Se le acabó la pila a ese pinche. Se le acabó la batería al Benyumaru. El pinche recicle se fue. ¿Por qué no? Pues que ya no le sabía a Mari. Ah, cabrón. Ah, mijo, pero es que la Mari el Iván pues es nalgona, entonces esta sí es buena, entonces está cabrón, güey. Vamos a ir, ah, viene ahí el Shunei, la clásica. Vamos a ver si confirma, ay, vamos a ir ahí la mitad de la barra. Se ha ido. Ah, viene ahí, quería castigar por abajo. Ahí con la rodada ahí medio nalgona, pero le funcionó. Ah, no dejó de presionar el Shunei y se fue. Ah, un saludo, mijo, un saludo a César Miranda que nos acaba de seguir. Qué leñón, mijo, aquí vamos a estar. Y nos dio like, mijo, no mames. No me falta que dones estrellas, mijo, y tienes la triple corona. Vamos a ver aquí al Kim, que es un mono bastante conocido en el team. Recordemos que lo usa el maestro Dash, el tío Dash, como le dicen en el stream. Pues Ruko, pues obviamente, mijo, porque está ahí en Ruko. Vemos ahí al Shunei empezando muy agresivo con el combo. No dejándolo salir de la esquina, y ya se fue más a juego neutro. Ahí cargando barras. Ah, le había atacado ahí la doble, pero chocaron.
Vamos a ver qué hace Kim con esas 5 barras, si las va a utilizar o se las quiere llevar a su casa. Ahí el maestro Angel anda con la lluvia de ex. Ya se retiró un poco. Este Kim no está seguro si entrarle o no. ¡Ay, había! ¡Ay, ay! Vamos a ver si empieza la lluvia de ex. Ahí con el Ikimas, cuidado porque te pega y confirma con el super. Ya se le acabó la barra azul. ¡Ah, bien ahí! Vamos a ver si... ¡Ay, no confirmó! Quería ver si confirmaba, pero pues no. Ya cargó ahí la barra del maestro Angel. Vamos a ver si... si la alcanza a matar con esa barra. ¡Ay, le va a quedar un peso! ¡Ah, no! Sí lo chingó. ¡Qué bárbaro, mijo! El mejor Shunai de Chihuahua. Ahí para que vayan y le sigan. Ahí los lleva atrás del stream. La verdad, mijo. ¿Para qué decimos mentiras? Vamos aquí que el maestro Angel ya puso la balanza a favor del Team NES. Con 3 rectas seguidas. ¡Qué bárbaro! Empezaron los nalgones, pero ya llegó el peso pesado del online. Ah, cabrón, ¿por qué? Digo, esos meninos están diciendo que andamos ganando pesos. ¿Quién anda? Ah, güey. Ah, cabrón. No, pesos no, güey. Ah, mijo. Gracias ahí al Squeeze Quizzy. Ah, qué pinche nombre tan más chingón tiene ese güey. Un saludote. Muchas gracias, mijo. Tus estrellas están pagando mi universidad. Gracias, mijo, de verdad te lo agradezco. De todo corazón. De 30 años de universidad. ¡Qué pedraón! Le tiraron ahí el maestro Dash. El negro, güey. Vamos a ver del... Estamos esperando aquí al jugador del equipo del Team Nemesis. ¿Quién se salió? ¿El que seguía se salió? ¿Se salió el que seguía? El que seguía se salió. Ah, cabrón, vamos a ver aquí. ¿El Mr. Migueru, hijo? Sí, el Mr. Migueru sigue. Ah, sí, mijo. Vamos a ver aquí al Mr. Miguero, a lo mejor se equivocó, algo pasó ahí. Vamos a invitarlo nuevamente al stream. Que el maestro Angel dice que está deseoso de partirle su madre. Un saludo ahí a los hermanos de Chile, a ver si alguno está en el stream, que comente algo. Que comente. Que comenten ahí. ¿Dónde está el Mr. Miguero? Yo quiero que... Ah, ya entró. Yo creo que le manden un saludo al tío Emilio de mi parte, allá hasta Chile. Es un pitazo, mijo. Al tío Emilio. ¿A Tulio? ¿Triviño, hijo? Ah, muchas gracias allá a Fernando Bocanegra, que nos ha dado follow. Un saludo al Faruqui. Al Faruqui, mijo. Saludos al Dash, aquí dice Frankie Koff, mijo, te ama Frankie Koff, dice que un saludo. Un saludote, mi Frankie. Un saludo, te está mandando un saludote ahí. El Dash. Dice que eres bien leña, que espero que sigas viendo nuestros streams. Si unas estrellas eres más leña, pero no hay pedo. Pues hay varios grados de leña. Ah, muchas gracias ahí a Frankie Koff. Gracias por el like, mijo, de verdad. Vamos a ver aquí. Ah, cabrón, otra vez. Parece que todos los chilenos usan a Matur. Es un personaje muy famoso por allá. Puede serlo, mijo, aquí es Yori. Puede ser que allá Matur sea alguien muy usado. La verdad que pues, la mona está bastante chida. Puro Shunai de papel aquí, güey, nomás el del Álvaro es el bueno. Ah, cabrón, viene ahí el maestro Angel. Por ahí, bien, Matur ahí confirmando. Un saludo también ahí a Boris Oliva. Un saludo, hermano. Bien ahí el Benimaru. Bien, ahí se acordamos que la esquina es bien peligrosa porque te puede pegar por atrás con la débil. Es DLC, es DLC, también de allá, mijo. Como el Ramón. Como el Ramón, pues sí. Ah, un saludo a Luis Eduardo Lozoya Gutiérrez. Por el like, viene el Ángel, la diabólica. La que salió de casa a los 13. Vamos a ver qué hace ahí. Lo bueno que aquí no traba, si no pues sería súper rotísima. Ah, viene ahí con el slash. Ah, viene ahí el agarre, le metió a la esquina. Ay, se esquivó ahí medio en algún el maestro Angel. Le confirman ahí. Se ve el lag ahí. Ay, vamos a ver ahí que es. Ay, un saludo ahí a Jesús Ordóñez mientras el lag me da permiso de saludarlo. Vamos ahí que los dos jugadores están ahí un poco neutros esperando a que se... Ah, cabrón, qué bárbaro ahí el maestro Angel. ¡Ay, Dios! Ahí, ¡ay, cámara lenta, mijos! Tenemos cámaras low motion aquí en este stream. Activamos la Phantom, mijo. Es la cámara Phantom, no van a creer que es el lag. Dices que le paguen a Netflix, a veces está, güey. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Ya se fue. Ya llegamos y se va, no nos quiere. No, pero pues, ¿cómo? ¿Cómo están otra vez estos güeyes? Sí, pues ya sé, güey. Ah, claro, un saludo. Pues para que te vas acostumbrando, mi Robert, porque así va a estar.
Ahí para que le eches un ojo, mijo. Están jugando con mucha gravedad. Sí, o sea, es que estamos como a... ¿cuántas gravedades? Estamos en la máquina esa de donde entrenaba Vegeta. Estamos a más gravedad, por eso ustedes lo, pues, lo ven lento, pero no es así. Ya. El bien ahí el maestro Angil. Ah, qué bárbaro, confirmando todo lo que puede el maestro Angil ahí en la esquina. Ah, bien ahí. Muy buen Benimaru, no he visto un Benimaru mejor que el de ayer. No hay Benimaru mejor. En todo México, mijo, se me hace que es el mejor Benimaru. La cámara Langton. Sí, ahí está, está sacando la garra el maestro. Ah, bien ahí. Vamos a ver si confirma la wave. Ah, el aretazo con todo. Qué rico. Vamos a ver. Ah, no le quiso tirar. Ay, esquivó ahí bien algo, pero no lo castigaron. Ay, ahí. Vamos a ver si no lo deja salir del guacal. Ay, ahí tiró el pinche gancho voladazo. Vamos a ver si, si confirma y se, parece que se va a ir. Ay, no le dio. Ah, qué bien ahí. Aplicando técnicas de la 2002, el famosísimo cruce de la 2002. Dice ahí Rosina y ese Álvaro anda con todo. Ahí anda, mijo, pero ya se puso medio nalgón. ¿Qué bárbaro el Mr. Miguel, güey? Luis Yeterman Fuentes, ¿quiénes están en tu equipo? Tú el Cus. Ahí está preguntando Jorge, ¿quiénes están en su equipo? Ya ya déjalo, lo vas a matar, perro, dicen aquí en el stream. ¡Ay, ahí otra vez el cruce! Parece que se lo van a hacer hasta que se la prenda. Vamos a ver ahí si el mesero responde. ¡Ay! El mesero ahí tirando el gol, se voladazo. Vamos, vamos, ahí el mesero. Esperemos que le lleve una chinga a la mesa. ¡Ay, Dios, ahí! Bien ahí botándolo el doble, ahí creemos que lo quería cachar con el antiaéreo, la whip, no se deja. Bien ahí con los saltos esos que se cuelga como trapecista. Vamos a ver, ahí está saltando mucho. ¡Ay, Dios! Ahí ya el maestro allí le está. ¡Ay! Quiere confirmar. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Vamos a ver si el maestro Angel logra sacar la... ¡Ay, viene ahí! ¡Ay! ¡Ah, se fue! Estaba cagadísimo el maestro Angel. Se la llevan nuestros hermanos de Chile, mijo. No, ese mesero no le dieron una propina, le dieron una chinga de propina al mesero. El stick de caballero dorado. Sí, mijo, el mío es el que está arriba. Voy a apreciar mejor la reta. Puras técnicas cirqueras de la... Sí, recordemos que ahí la whip se cuelga y... No castigó el maestro Angel. Sí, pues es que como ahorita con la cuarentena se puso a retar mejor online la cirquera de la whip, que no hay circo, mijo, ahorita. Ah, sí, cierto. Qué bárbaro ahí el Mr. Migueru. Vamos aquí en la cámara, vemos al tío Dash. Sí, vamos. Va empatado esto, señores. Viene el maestro Dash, recordamos que es el miembro más longevo del Team NES. Tiene 50 años, mijo, no mames. Le debemos respeto. Esa verguiza hasta la bañaron de Paul Hugh. Sí, pues es que ahí le aplicó varios cruces ahí. Incubrible, ni pedo. No los esperaba, no los vio. Todos le entraron. Qué buena esa whip, qué bueno ver personajes poco comunes. Sí, la verdad es bueno cuando retas con otros personajes que casi nadie usa. Le tomo más, es más variedad el juego. Vamos a ver aquí a la Mari, a ver si se defiende. ¿La narro de allá? Bien ahí la Matur. Ah, bien ahí la Matur, ya lo tiene en la esquina. Ahí se levantó con un gancho el tío Dash. Ahí con la doble y los sweep, recordemos que están muy fuertes. Tanto la doble como el sweep, que es muy rápido. Ah, bien ahí haciendo el backdash. Ahí otra vez la sweep, que está súper marrana. Bien ahí tomando la distancia. Dicen que con todo iban. Ahí castigando la tóxica con las recas. Ya lo tiene en la esquina. Ahí tirando el gancho. Ay, ahí el maestro ya se vendió un poco. No lo alcanzan a castigar. Me parece ahí que quiso agarrar. No confirma ahí el gancho chico. La Maturis se va electrificada, mijo. Como los shotas cuando lo agarran a uno en la calle. Así. Dice el Rosinei que te muevas, mijo, que con todo. Que le eches con todo, papi. Viene la Diabla. Vamos a ver. Ahorita la Diabla no dio un buen combate, pero pues, la Whip sacó la casta. ¿Sabes si trae un juego de servicio? Sí, pues es que esa, ay, yo sí traigo nivel para estar
en el Tinder, pues un saludo, Pánfilo, pues cállale aquí a Chihuahua, mijo. Te adoptamos. TN Pánfilo, mijo. Se escucharía muy bien, la verdad. Vemos aquí a Dash ahí confirmando, pues, le tira el super. El doble, vamos a ver qué hace ahí. Ah, bien ahí. Con el agarre. Ay, ahí la subí súper rápida, no confirma. Ay, el super cruce de la muerte y... ¡Ay! Nos confirmó. Los dos se cagaron ahí con el lag. Pero sale de esta lagienta batalla, sale victoriosa la diabla. Ahí un saludo a TN Pánfilo, mijo. Pánfilo Finomeno, mijo, TNPF. No vaya a ser un, no vaya a ser un bot, mijo, o algo así. Un Judas y lleva atrás. Ah, viene ahí Alcala de toda la vida. Vamos a ver si la. Ah, sí le dieron. Se me hace que le dieron pilón ahí, no sé, no. No pensé que le iba a. Que la iba a matar, pero le dieron piloncillo. Sí, güey, él siempre gana. Me caga. Ah, viene la WIF. Es requisito ser de Chihuahua para los pues de preferencia, pues no, pero. Pues como somos de acá, todos. Pero pues no, mijo. Todos sí, los tenis sí somos todos de Chihuahua. Sí, somos, pero no necesariamente tienes que ser de Chihuahua. Ah, dice el Pánfilo. Mira, se me hace que sí es un Judas, mijo, el Pánfilo Filomeno. Dice, y luego que soy de Chihuahua, ya la llevo de gane. Pues ahí mándanos mensaje a la página, mijo, para descubrir quién eres. Ah, viene ahí la WIF dándole sus pinches latigazos. Como Romano a Jesucristo le está dando sus buenos latigazos en la espalda. Yo también soy de Chihuahua, ese Rosinei. Ah, cabrón, no, pues el Rosinei, el mijo Rosinei ya es miembro honorífico. Siempre ha estado aquí en el stream apoyándonos. Vemos ahí al Kinder Iván, su mejor mono, dice él. Pero la está sufriendo ahí. Ah, que viene ahí esa whip. Ay, ahí se cagó, quiso pegarle overhead. Ay, viene ahí el Dash confirmando con el super. Tiene dos barras, vamos a ver si. Se aprovecha la esquina. Ah, qué bárbaro ahí. Adivinó el esquive de la WIF. Confirma con el otro super. Ah, qué bárbaro. Se desconectó el stream, mijo. Pero pues ya habías ganado, ¿no, mijo? Ya. Sí, parecía que sí se iba a ir. Nos vamos. Nos vamos a autoponer el win. No, pues sí, es que se desconectó el win. No, ya se acaba el match. Saludo ahí. Un saludo ahí a Gabriel Navarro. ¿Cómo va? Vamos. 4-3, dice ahí el Robert, Rage Quit, pues ya estaba afuera, ya se había ido con el doble ahí del que, ay Dios, del Kim, estoy matando aquí en la silla. Pongan el bar. A ver, doble mi padre, sí. Arturo Contreras, ¿quién es Arturo Contreras Salinas, mijo? ¿De qué parte de Chihuahua son? Yo también soy de Chihuahua, Germán Ortiz, pues estamos regados por toda la ciudad. Ahorita estamos acá en el norte. En el norte. No tan al norte como Riveras, pero aquí andamos. Ah, se salió por ardilla. Pues no sabemos si por ardilla, pero de todos ya. ¿Por qué también se salió? Sí. Dice, ¿qué botes le apagan y se ponen en la escena? Pues sí, güey, ya me préstamelo la vez. Pues a ver, ahí te va a contestar tú, chavito. Pues sí, güey, pues es que cuando se desconectan las reglas es que le das el win al otro, güey. Es como si le pusieras start o si se te desconecta el control. Se le da el win al otro. Pinche simio, a la verga. Últimamente, mi Arturo Contreras es nuestro stream. Nosotros podemos hacerle que nos dé nuestra chingada gana. Con todo respeto. Gente, hijo, ¿qué? Sí, podemos bloquear gente, borrar comentarios. Como nosotros en stream, eso no lo hacemos aquí. Dice ahí el Pánfilo Finomeno que de nombre de Dios. ¡Ah, cabrón! Cada vez son más Judas. Les apagó la maquinita. Efectivamente, se le fue la luz al parecer ahí a. ¡Ah, bicho turbazote! Ah, viene ahí el Iván. Aprovechando la esquina. Pues la básica de donde ven ahí la Mari. Bien ahí con ese comentario. Ahí entre tocayos están contestando. Se le acabó la hora de la renta, dicen aquí. Ya hace falta que se lo unieran. Así es, mi Frankie. Empezó a sonar el contador, mijo, de las máquinas de Xbox. El que suena. Sí. Que si no traes cambio, se te apaga, mijo, se te corta el juego. Sí. Vamos a ver aquí al Dash. A ver si sigue la Mari. Ah, ahí está agachado. Corre el riesgo ahí de que lo crucen. Ah, qué rico la isaquiña le dieron ahí a la Mari. Ah, bien ahí.
Pero déjale, ahorita veo, mijo, los comentarios, ahí le contesto. Calma. Ah, viene ahí. Con el en el aire, jugamos que. Lo queremos al Stroke. Está... Ah, al vendedor de cobijas, al narrador de lucha libre. Ay. ¿Qué? ¿Qué me hizo? A mí nada, güey. Yo ni lo conozco, güey. Bien ahí el Iván ahí jugando. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Bien casado ahí el Hayden. Vamos a ver, dice, se le acabó la hora en el ciber, dice, sí, probablemente. Dice Germán Ortiz, yo soy del Cerro de la Cruz. ¿No tienen un grupo de WhatsApp? Sí tenemos grupo de WhatsApp, mijo. Si quieres, manda un mensaje a la página. Manda un mensaje a la página, sí tenemos grupo de WhatsApp. Chécale en su perfil, a lo mejor se puso a jugar Fortnite bien ardilla. Puede ser, pues lo, recordamos que los ardillas juegan Fortnite. Vamos a ver aquí a la Mari que quiere chingarse al Robocop. Ah, viene ahí, castigando el esquive. Ahí viene electrocutándolo. Confirmando todo el combo. Viene ahí el Dash, está jugando con todo. Qué bárbaro. Vamos a ver, tiene la esquina. Ay, se levanta ahí con el super voladazo. No con... Ah, lo alcanza a castigar. Se dejó de cubrir ahí el máxima. Ah, le aplicó el suplex alemán. El de Brock Lesnar. ¿Qué sientes, mijo, de estar ganando? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves la reta? ¿Cómo ves el A? ¿Cómo sientes el juego? Pues está la medio lagozón, está buena la reta, está buena. Pero sí estás jugando bien, mijo. Pues medio lagozón, pero se hace lo que se puede, mijo. Sí, estás acostumbrado, sí, a este tipo de lag. Está buena la reta, lo importante aquí es divertirse. ¡Ah, cabrón! Las ardillas juegan Plus 2002. Dice ahí el Pánfilo, ¿qué rollo con la 15? No, pues el mes que viene al parecer tendremos ahí noticias nuevas de la 15. Esperemos si salga el Krauser. Pero esperemos si salga el Krauser, confirmo. Todavía tengo la esperanza. Estás loco, güey, ese mono es jefe, dice el Severo. ¡Ay, ay, perdón, perdón! Perdón por haber dicho ese nombre, me van a bloquear. Dice Rosinei, ¿y por qué no me meten al grupo de WhatsApp para cuando vayan a jugar en PS4 me avisen y me meto a jugar? Ah, pues mándanos mensaje, mijo, a la página. Manda un mensaje, mijo, y claro que sí. Ahí a Álvaro, a Dash, un inbox, al que quieras. Claro que te contestamos, mijo. Claro que eres bienvenido, todos son bienvenidos a jugar. Cámele, güey. La escena. Si está perrito el Dash en línea, sí, pues es que ya tiene ahí algo de experiencia jugando en línea, entonces aprovecha todos esos conocimientos. Vamos a ver aquí a Shunei contra la Mari. Los dos monos me parece que están bastante fuertes. Viene ahí el Dash con el Sweep, castigando. Ahí lo quiso ganchar, pero la mano de Shunei chocaron ahí. Vamos a ver, bien ahí la Ole. Como es que esa Ole tiene un cuadrote. Ah, otra vez, muy bien ahí el Dash. Castigando. Lo tiene en la esquina. Vamos a ver si lo alcanza a matar con el gancho. Ay, no, no le dieron pilón. Bien ahí. Con la finta con la Ole, una clásica de Dash. También la usa mucho con Yori, que te tira la Ole y te ganchea. Dice ahí, puros copas. No, que pueden, mijo. Eres bienvenido, Rosine. Vamos a ver aquí al Arenoso. A ver cómo viene. Sí, recordemos que fue ahorita el coco del Angel, andaba bastante fuerte. Ah, tiró el suyo ahí, el super, se vendió. Pánfilo Filomeno dice, trae bastante con la Mari. Pues está medio nargonzona, pero pues, se esfuerza. Hace lo que puede. Ah, viene ahí con el cruce. Ah, el Lolo finta con el suplex alemán. Ah, viene ahí, le enseñó la carne. Ah, está jugando como nunca el maestro Dash. El famosísimo tío Dash, le dicen en el stream. Así te dicen, mijo. Pues es que si pareces tío. Ah, está más marrano esa, güey. Vamos a ver aquí al cobrador. Al Yori, recuerdo que el Yori también está en esto que son de la muerte. Una patada y volada y te chinga. Sí, está bastante fuerte. Pero Dash ya lo metió ahí a la esquina. Ah, bien ahí. Vamos a ver si la Mari se logra llevar a los tres personajes. Trae bastante vida. Bien ahí el gancho. Adivinándole el sal. Ah, bien ahí también Iván, devolviéndole el gancho. Dice Diego Sánchez, un saludo, tienes muy buenos los versus, saludos de Colombia. Él es el Chisui, un saludo, mijo, qué bárbaro.
hasta allá, hasta Colombia. Vamos a ver aquí al Yori, se está defendiendo, no se quiere ir. Ah, bien ahí. Lo que estaba diciendo, la famosísima D y el combazo. Bien ahí, lo tiene en la esquina. Ah, bien ahí confirmando. ¿Qué dice? Ese güey que seguro hasta volteó para otro lado. No, no, es bastante respetuoso el maestro Ash. Recordemos que yo jamás lo he visto burlarse a un enemigo. La verdad que no. El Álvaro es el que se ríe de los demás. Dice el Rocinero ahí que cuando lo conozcamos bien lo vamos a querer banear del grupo, que porque es bien llevado, ¿no? ¿Qué pasó, mijo? Aquí va a caer como el dedo. Mijo, entre más arenoso, mejor eres aquí en el team, más bienvenido, te vas a sentir, mijo, tú no te preocupes. ¿Te vas a sentir como peso en el lado? Sí. Como la cruz en la arena. Ah, vemos ahí el gancho volado. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ay, tenía todo, mijo! Esto ya fue puro lujo, vamos a poner ahí una. Ponle una uña clarita, mijo, algo. ¿Se te hace una falta de respeto, mijo? Sí, la verdad sí. A mí se me hace más falta de respeto que el Álvaro se ría. Yo lo he visto en unos streams pasados riéndose. ¿Qué opinas de eso, Tudash? ¿Tú con qué eres un jugador honorable? Pues no me gusta juzgar a los jugadores, mijo. ¿Lo toleras solo por ser de tu equipo? Sí, pues hay se que apoyar. Tolera. Hay que apoyar, aunque sean... ¿Te querían, güey, que no me vieran? Sí, pues recordemos que corriste a varios integrantes del team. Ni modo, mijo, pero pues te seguimos queriendo. Dice, ya póngale uno que no sea vos. No, pues es que el maestro Ash aquí, recordemos que trae buen nivel en el online. No, bueno, para. Dice ahí Javier Escobar, qué bárbaro, ¿dónde me puedo tomar una foto con él? No, pues, ¿dónde, mijo? ¿Qué? ¿Se quiere tomar una foto contigo, Javier Escobar? Como la del AMLO que andaba ahí ahorita. Que le mandes inbox, dice. Dice Panfilo Finomeno, nomás jugará él hoy. Pues hasta que pierda. Si te refieres al maestro Ash, pues es hasta que. ¡Ah! Ya nos mandaron inbox al parecer alguien. Ya me sonó aquí esta picó? Madre, ya picó. Ah, ese es Germán, sí. Sí, ahí ahorita vemos el mensaje. Vamos a ver aquí a la King que puede hacer contra la Mari, que anda bastante fuerte. Ahí ya está contestando Jerry, muy bien. Ahí en los comentarios. Ya Rocinei. Nomás, no, ya jugamos los cuatro, mi Pánfilo. Nos desmararon bien gacho. Un Hayden ahí que anda por ahí. Vamos. Ah, el Álvaro la Wible. Recordemos que le hizo tres veces el cambiazo. Mi pedo, pues hay que aceptar la derrota. Viene ahí el dash. Ay, ahí el salto nalgón. Viene ahí con el entilo. Ah, qué bárbaro, mi, con la esquina. Lo va a cambiar, lo va a volver a dejar ahí. Vamos a ver qué se viene por parte de Mari, que ya cargó la barra con ese combo. Ahí quiso cazar un esquive. Ay, ahora sí se esquivó. Ah, viene ahí, vamos a ver si confirma. Ay, apenas, si confirma con el doble, le alcanzó la barra ahí. La barra azul. Vamos a ver ahí a King. Ah, viene ahí Dash con la redada y... Ahí con el quinto agarre de Mari, que casi nadie lo usa, la verdad. Y pues es bastante... No, no, es efectivo, mijo, o sea, tú no esperas que te tiren un super de agarre, la verdad. Porque casi nadie lo usa, viene ahí el Iván. Dice ahí, Germán, ahí les mandé mi número y... No, claro que sí, mijo, ahorita te contestamos. Ya nos llegó ahí la alerta. Ah, viene ahí otra vez otro suplex alemán. Anda con todo, Mari Lesnar. Vamos a ver ahí al Hayden. Ah, viene ahí, qué buen confirm, la verdad. Se confirmó, mijo, muy bien. Sí, la verdad, ahí muy bien. Y luego todavía con el agarre ex. Sí, está algo abusón ese ex. La verdad, sí quita bastante barra. Vamos a ver aquí al K, que ya no va a iniciar con las dos barras, sino con una y casi la otra completa. Viene ahí con el doble. Viene la guerra de... Ah, bien, Rocinei. También esperamos tu mensaje, mijo. Viene ahí el dash, ya confirmó un combo, ahí el Hayden arriesgándose. Ahí le tira el ex. Lo había castigado dash, pero el ex lo regresó. Viene ahí el soneo, tienen ahí. ¡Ah, ya me llegó el otro! Andan con todo, enviando mensajes a la página. Ahí el soneo, los dos, viene ahí, se arriesgó con la doble. Ah, ahí dash cazando, como siempre. Recordemos que está un poco abusón eso de que te pegue con la patada por abajo y te alcance a hacer gancho y super. La verdad, sí está abusón, mijo. No, no está
Ay, pues poder volar de la otra pantalla el poder y te alcanza a castigar, no mames. Vemos ahí a Matur, que es alguien recurrente en esta coronita. Al parecer es un personaje que le gusta mucho a los chilenos. Vamos a ver si logra llevarse ahí a este cada culón. Pues está ahí aprovechando el soneo. El vato que juega con Whip es el, al que hay que meterle más presión, dice el Rocinei. ¡Guay! Envía más. ¡Ah! Un saludazo, mijo. Ese consejo va personal para Álvaro, que fue el que sucumbió ante la poderosísima Web. Y vimos acá, como siempre, confirmando. Ya se está jugando un poco mejor. Las primeras retas fueron un poquito con lag, pero al parecer se está aquí acomodando bastante bien. Vamos a ver a Dash. ¿Quién sigue Dash de ellos? No, el Álvaro fue el Whip. ¿Sigue el Whip? Ay, el Álvaro, ¿viste, mijo? ¿Cómo dijo Whip? ¿Tembló cuando dijo? Los mararon, ahorita bien feo. Dijo, ¿Whip? ¿Whip? Sí, ya viene Whip, mi querido. Sí, está. Sí, güey, te vas a salir por venenoso. Sí, ¿y a dónde vas a ir? Vamos, güey, tú eres... Sí, ahí la verdad, la Whip jugó ahorita bastante bien. Vamos a ver que cambió sus monos, metió ahí a Vanessa y a Lo. Vamos a ver si su personaje este lo sigue dejando terceras a Whip, que fue el que... Sí, sí lo deja. ¿No es que la Vita ahí marrana, güey? Vemos ahí al tío Dash haciendo graciosadas con la mano. Haciendo señas. ¿Sí? ¿Vamos? 7-3, mijo, vamos. Es la primera Whip que miro que está allá en el KOF 14. Sí, la verdad que casi no se ven, Y las que se ven... Anda una nalgona, dicen por aquí, la del vicio, pero... Un saludón. Dice el rotulista que le pongas el audio motivador, pero a ellos. Vamos a ver aquí la Long. Recordemos que la Long es un personaje que baja bastante, la verdad. Con dos barras te bajas 600. Es de los que más baja con el combo de dos barras. Es un personaje que antes era muy usado, se dejó de usar. Sí, estaba la verdad bastante fuerte al principio de... Ahí no alcanza a confirmar la Whip. La Mari sí confirma, ya lo metió a la esquina. Tiene el combo. Lo va a tirar completo y... Se fue. Yo también. ¿Qué pasó, mijo? Estamos aquí. Vamos a ver a la Vanessa. Aquí en el team tenemos una, pero está en alguna también. Sí, vamos a ver si esta Vanessa convea como se debe convear con Vanessa. Son combos super larguísimos. Así es, mijo. Bien ahí. Es un personaje que se mueve bastante rápido. Es muy vistoso de verlo, la verdad. Convear sobre todo. Pero aquí tampoco es muy usada. Dicen aquí en stream que... ¡Ay! Le tiró el overhead ahí, pero con el lag lo vio Iván. Tuvo como 4 segundos para ver el overhead. Un saludo ahí al Kim. Kim Han, gracias por seguirnos, mijo. No te vas a arrepentir. Aquí hay bastante contenido toda la semana. Vemos ahí a Mari defendiéndose otra vez con sus golpes más fuertes. La doble y la sweep. Ahí Vanessa bien saliéndose de la esquina. Se vendió ahí. Vamos a ver. Se viene el combo. Vamos a ver si es de los de YouTube. Bien ahí. Bien ahí confirmando con todo el lag. Ay, lo lleva a la esquina. Ah, bien ahí. Empty Jump y agarre. Ay, otra vez. Pero ahí Iván se adelanta y le tira el clásico suplex alemán de la Mari. Dicen aquí en el stream. Juega con Wii desde que salió la 99. Ah, pues bastante bien, la verdad. Siempre es bueno ver a alguien que sea fiel a un personaje. Sí, la verdad que es bueno, mijo. Es bastante interesante porque va cambiando el personaje conforme a las entregas, pero siempre se adaptan a él. Dice 7-3. Mexicanos están en... No, pues aquí el que está en Master es Iván. Pero ahí bien, Whip. Sabemos que su personaje en el que más confía hace la tarea y se lleva a Mari. Vamos a ver qué logra hacer con el K. Ahorita le está dando los latigazos. Como romano a Jesucristo, mijo. Vamos a ver si se vuelve a pasar eso. Dice Mr. Kikas por aquí, brothers. Un saludo ahí también al Mr. Kikas. Vamos allá acá, defendiéndose con ese... Ah, bien ahí. Recordemos que Whip este devuelve los proyectiles. Ahí con esa... Con ese poder. Bien ahí con la ole. Bien ahí otra vez la ole hasta que se la prenda.
Ahí quiso engañarlo con el Paco. Ah, bien ahí. Levantándose con el gancho y el super. La verdad que está jugando bastante bien la Whip, se está defendiendo muy bien. Bien ahí Iván, ya lo tiene en la esquina, no confirma Whip. Vamos a ver si va a lograr confirmar, ¿no? Quiere hacer el reset. Bien ahí, lo logra confirmar con Davis y el Poder X. Vamos a ver si se va. Un saludazo, pero al Whip anda con todo, la verdad. Si escogiera tres Whip, yo creo que nos daría la madrina al güey. Un saludazo. Vamos a ir aquí al Ikimas, el de la lluvia de X. Trae casi 5 barras. Ah, viene ahí cazándole el gancho. Ah, le tira ahí el clímax. Quiere hacerle el más daño posible. Va a quedar con una barra. No le baja tanto, la verdad. Se escala mucho. Vamos a ver ahí a Whip, que tiene 2 barras. Un combo y se empareja esto, la verdad. Y ah, viene ahí Dash cazándole otra vez el salto. Confirmando ahí. Vamos a ver qué se viene. Ah, el clásico de la 2002. Llegar con el golpe por arriba, porque no sabes si te va a pegar por delante o por atrás. Y se la vuelve a llevar Dash. La verdad que estuvo bastante apretado, mijo. ¿Cómo sentiste la presión con Whip, mijo? Muy buena Whip, la mueve muy bien, la verdad. ¿Dirías que es la mejor a la que te has enfrentado, mijo? La de Vicio también está muy buena. No, muy buena, no quiero que cromes al Vicio, dime la verdad. No, la verdad está muy buena la Whip, bueno, del Vicio también. En palabras que dijo en su interior, porque no lo expresó, está más chida la... Ay, es, sí. La verdad, mijo, te leí los labios, te leí los ojos. ¿No lo dices así, mijo? Sí. Mijo, está buena la del Vicio, sí, está riquísima, no mames. Así, haciendo gestos, mijo, como el IT, mijo. Un saludo ahí al árabe que dice que, pues... Un saludo a Faruqi. Sí, güey, o sea, es que es el clímax. ¿Qué si le pusiste el win, dice? Dice ahí que bajó un poquito el clímax. Sí, se escaló mucho ahí el clímax del Kim, pero pues se quiso lucir aquí el maestro Dash. Vamos a ver ahí a... Se lo mata. Al personaje preferido. ¿Qué, güey? Hola, antes de tiempo. ¿Qué, güey? Al personaje preferido de los de Chile, que es la Matur. Vamos a Mari, que está jugando muy fuerte. Iván con Mari. Es un personaje que no usa siempre. Recordemos que siempre está cambiando esos monos. Dice Adrián Pérez, ¿qué onda? Saludos llegando. Un saludo, mijo. Llegale aquí al lag, mijo, a las retas. Vemos ahí el lag, hay bastante. Vamos a ver si se logra componer esto para que se ponga un poco más interesante la reta. Está bien activada la cámara Phantom, pero recordemos que nos cuesta mucho presupuesto usarla. Está muy cara, la verdad. Viene ahí el Dash confirmando, lo tiene en la esquina. Ahí el combo de Mari, la verdad, bastante castroso. Con el gancho que te deja ahí, mijo, pues, tratando de adivinar qué va a hacer. Ah, viene ahí otra vez. Recordemos que ese suplex baja 150. Que está arriba de la flecha derecha, no sé cuál sea. Dice, a mí se me hace que es Iván. Ya no se para de ahí hasta llegar a 16. Ojalá. Ojalá, porque no se crean, ojalá y no, porque yo también quiero volver a jugar, porque era bastante interesante jugar con alguien en línea. Te acostumbras a otras cosas que en presencial, pues no es lo mismo, la verdad. Pero vemos aquí, bien ahí, es lo que le explicaba ahorita, que acaban de castigar a Iván, que te tiran la carriola y ya cuando la ves te quiere levantar y ni madres, te jala. Ahorita yo caí en eso, la verdad, por eso perdí el mar. Es sin miedo al bastante éxito, gacho. Eso. Me tiró la carriola y ya. Me llevó a la esquina, mijo, con todo. Chulada, ahora otra vez para arriba. Dice, el falso Stone. Ah, cabrón, ¿cómo que el falso Stone? Ah, es que él es Stoneson, Iker. Es como el pedazo negro, ¿qué, mijo? Vamos allá máxima, lo tiene. Ah, viene ahí, Iván, se le ataca con débiles, con el turbazo, vamos a ver si confirma. Qué bárbaro, confirma todo el combo. Ya lo estaba aludando. ¿Cómo? Ah, se le ahí se tronó y tiró este en la cara. Ahí quiso esquivar el super, recordemos que no se esquiva todo completo, lo alcanza a los últimos hits. Ah, viene ahí Iván, pero no logró confirmar. Tira, vuelve a tirar el ex. Y ahora sí confirma con gancho. Dice: ¿cómo daña Máxima? Sí, la verdad que el Máxima tiene bastante daño. Con muy poquitos hits, te baja demasiado. Hay otros monos que necesitan hacer un super combazo para bajar, pero Máxima no. Vamos a ver aquí a Mai. Es un personaje bastante fuerte también.
sobre todo por el cruce que tiene con, el, con la Davis. Pero ahí bien Dash, castigándola todo lo que se puede. Ahí había caído en el, con las débiles, no lo confirman. Se vende ahí Dash con la barriga, pero tampoco lo logran confirmar. Vamos a ver aquí el soneo. Ah, bien ahí el agarre, lo lleva a la esquina. Vamos a ver, lo bota ahí Dash con el counter. Vamos a ver quién se lleva este match. Ahí están viéndose bastante cerca. Ay, ahí la clásica. Logra confirmar ahí con el super otra vez Dash. Ah, le tira el clímax bolazo y... Maximum Spider Finish. Maximum Spider Finish. KO. Ah, qué leño, efectos de sonido, mijo. Ah, ahí Dash empieza con la... Ah, qué agresivo empezó Dash y se lleva la reta. Me parece que no se esperaba que empezara tan ardilla. Ah, un saludo ahí al Willy. ¿Qué pasó, mijo? Eres mi admiración para narrar. El Nashimio, cómo me ama ese güey. Cómo me ama. No me quiere el Willy. Me tienes que aguantar, mijo, porque soy del team. Mi pedo. No me has logrado correr del team como a los demás. No, no me voy a ir, mijo. Yo fundé este team. Vale, madre. Perdóname, mijo. Es que no tengo un lugar donde me aguanten. ¿A dónde voy a ir a retar, güey? ¿Dónde me van a querer si soy bien pinche tóxico? ¿Estás pendejo, güey? Saludos a todos, mijo. Gracias, mijo. Un saludazo, mucho sin verte, pero pues ahí te... Lo hemos visto ahí por el stream. Sus streams de... Recordemos que streamea Street Fighter, sí. Pero de recursos humanos. Sobre todo porque ya están poniendo mejores jugadores. Ya no los nalgones de aquí, mijo, sino a buenos jugadores, la verdad. El otro ya estaba viendo ahí al... Sí, porque el otro día vi unas retas ahí. Estaba el Chontecas, mijo, está de juega chido ese güey con el Abigail, la verdad. Cachetadones que te da. Dice Stone, qué malo, fuerza, bro. Que pues, mijo, hay que apoyarlos. No es fácil jugar en el online, la verdad. Dice ahí Jesús Santa Cruz. Hola, grupo, ¿cómo están? Feliz jueves, saludos de Guadalajara, Jalisco, México, la casa del COF 14. Ah, un saludo, mijo, ahí a Santa Cruz. Qué chido apellido, mijo. Los simios de la 2002 dicen que la 14 está muerta, no les hagamos caso a ellos. Ah, bien ahí Dash, con el super famoso suplex, otra vez ahí confirmando con las débiles, aprovechando al máximo la barra, haciendo el máximo daño. Ah, quiso ahí aplicar el sopladito, dice el vicio, le saltan ahí, lo castigan ahí con todo el combo. Vamos a ver qué hace el Yori, se detiene ahí, no se animó a seguir la presión. Ah, bien, ahí se lo quita con un C. Ah, ahí se vendió Dash con el gancho. Lo confirman con las recas. Ya lo tienen en la esquina, vamos a ver. Ah, bien ahí con el sweep. Ah, bien ahí con el C aéreo. Ay, ahí se quiso defender bastante bien el Yori. Ya toma un poco de espacio. Vamos a ver aquí. Ah, y se vendió ahí con las recas. Lo castigan ahí con la patada por abajo. Una patada por abajo muy rápida. Dice ahí Calamaco, fuerza Broston. Sé que el online no es lo tuyo, pero en presencial es diferente. Sí, la verdad que es bastante diferente. Ves a alguien jugar online y piensas que no es bueno, que a lo mejor no es bueno, y cuando ya es presencial te da otra idea. Es un juego bastante distinto. Vamos aquí al Arenoso, ahí topando ahí los golpes en el aire. Van a empezar bastante parejos, solo que Iván va a empezar con más barras, es una ventaja. Dice Jesús Alvarado, me topé con la final de Evo 17, muy buena. ¿Algún buen match de KOF 14 que me recomienden para mirar estos ratos en la cuarentena? Otro match, mijo, dice que se topó el video del Evo del 2017 y que le gustó. ¿Qué otro le recomiendo? ¿Qué otro torneo le puedo recomendar, mijo? De 14, para que lo miren en la cuarentena. El Nacho ya es un pito para nada. Ya dice Face Sweep. Mijo, pues, que veas el Evo Japón, dicen aquí, mi Jesús Alvarado. El 2019, fue donde fue la final del M contra IT. Ah, fue un... Sí, la verdad me gustó bastante, sobre todo porque también hay unos personajes que tú no piensas que son tan fuertes y los usan bastante bien.
Vemos allá el Arenoso ahí, lo tenía allá en la esquina. Se sale ahí Iván con el gancho, viene ahí, castigando el esquive. Vamos allá el Arenoso, ah, muy bien, no lo dejó saltar, ah, qué bárbaro. Se está poniendo aquí ardilla bastante el tío Dash. Ya está enfurecido. Mijo, y eso que no es el del décimo, güey, así es que, bote chingón, mijo. Vamos aquí al, vamos a ver al Kim. Ah, un saludo ahí a qué, Ragde, Joel Kusanagi, un saludo también a Alexis Dark y a Jesús Santa Cruz, que le ha dado me gusta. Ah, viene ahí Iván, machando el agarre, ah, viene ahí con la corrida y luego confirma ahí con los débiles abajo. Viene el doble, vamos a ver si se lo lleva. Ah, se lo lleva completamente al Arenoso. Vamos a ver porque van a llegar muy parejos con las mismas barras y la misma vida. Dice, para eso que estoy viendo jugar al Wick Gómez con el Arenoso. Vamos a ver aquí a Landy, uno de mis personajes favoritos, la verdad. Me gusta mucho su diseño. Ah, un saludo, mi Willy, gracias por el like, mijo. Ahí ya tenía, ah, viene ahí. Confirma con el, ah, viene ahí, empty low. Vamos a ver, viene todo el combo. Qué bárbaro, mijo. Le deja ir el clímax, el codazo ahí supremo. Lo tiene en la esquina, vamos a ver qué hace Andy. Ah, viene ahí, van, levantándose con la vuelta esa. Recordemos que la ruleta te pega por atrás. Viene ahí, machando el C. Sabemos que el... ¡Ay! Viene ahí, tirando el clímax. Vamos a ver, ah, lo castiga. Sabemos que Dash tiene poquita vida. Vamos a ver qué hace Andy. Vamos a ver si se arriesga a levantarse. ¡Ay, no! No se arriesga a levantarse con gancho. Ahí va, tira la rodada, ahí lo pudo haber pegado. ¡Ay! Ahí detiene el Sañeken. Está jugando ahí muy bien al espacio el Dash. Los dos están ahí cagadísimo. ¡Ay! Ahí es... ¡Ah! Le castiga, mijo. Le hizo white punish, mijo. Qué bárbaro. Así es. Se va el tío Dash. ¿Qué sentiste, mijo? La verdad se te echó todo el caldo, mijo, ese Andy. Me desmadró, mijo. Sí, ¿qué tienes que decir, mijo, antes que te desmadraron? Es otro. ¿Estás ardilla, mijo? Bien ardilla, mijo, porque me desmadraron. Aquí aceptando su ardillez, dice el Willy, y acá en la resta de Dragon Ball Z adelando ando, mijo, muy bien, mijo. Qué bárbaro, ese es un verdadero juego de peleas. El cuadro Ball Z. ¿Estás loco, güey? Ya quisiera saber jugar esa madre, güey. Escoge a Vegeta, mijo, normal. Al Bardock y al Cell y ya tienes tu tercia top. Ah, que pues, mijo, pues sí he visto tus streams, mijo. Ese güey vive ardilla, así es, mijo. Vive bastante ardilla el tío Dash. Vemos aquí en la cámara Noé, se prepara para su reta. ¿Cómo te sientes, mijo? Antes de empezar la reta, ¿puedes decirme unas palabras? Bien, mijo, me siento bien, vamos a ver si me puedo adaptar al lag. No es pretexto, ¿verdad? Pero... ¿No estás acostumbrado, mijo? No estoy acostumbrado. Vamos a ver aquí cómo le va a Noé. Dice ahí Pánfilo Falomeno, ¿qué tal los usan? Pues estos pobres usan un Ori, la verdad, chino. Ay, entonces costó 100 pesos, güey. Yo uso un Pantera, mijo, un Razer, la verdad. Perdónenme, mijo, por tener un stick mejor que el suyo, no es mi culpa. Dice Bardo, Yamcha y Freezer, no, mijo, bastante rotos, mijo. El Yamcha está súper rotísimo con su asistencia. Y Lota le pone la de Kamehameha, no me chingues. Viene ahí el Andy castigando. Vemos ahí la Yuri. Ya lo quiere llevar a la esquina. Se regresa. Ya lo tiene en la esquina. Vamos a ver ahí si lo deja salir o si. ¡Ah! Se mete el solo. Viene ahí el Andy con la ola X, la lluvia. Ah, viene ahí la doble. Lo vuelve a meter a la esquina. Se sale ahí con un poder. ¡Ay! El gancho bolazo. Vamos a ver si lo. Ah, muy bien ahí, ¿no, Dándole el máximo castigo. Ay, lo tiene ahí en la esquina, se sale queriéndole. Ah, viene ahí. Vamos a ver ahí el gancho. Vamos a ver qué hace Andy, qué hace Yuri. Ay, no se atreve a levantarse con gancho. Ahí un sweep. Ah, viene ahí. Ganó por poquito. Ya le había tirado el gancho, pero le pegó la bola. Y se fue el Andy. Me gusta la tercera. ¿Qué opinas de la tercera, Willy, mijo? ¿A ti que te gusta el Dragon Ball? La verdad está bastante chida, mijo. Freezer es tu mono, güey. Vamos aquí al Arenoso. Ah, le quiso pegar ahí el overhead. No, no. Está bastante lejos, no confirmó. Otra vez le tira el overhead. Aquí sacando la garra. Las ardillas de la banca. Bien, bien ahí el Noé confirmando. Un confirm básico. Ay, ahí.
Ya no alcanzó a caer y lo alcanza a castigar el Kukri. El tene de Noé, mijo, te comiste ahí la... la neta, mijo. Sí, la verdad que ha estado jugando online, mijo, porque lo hemos estado presionando para que juegue. Ya lo tiene ahí en la esquina. Ah, bien ahí, no lo deja salir. Bien ahí. Ah, se levanta, muy valiente ahí. Vamos a ver si confirma el super. Ah, lo confirma. Media barra, lo lleva a la esquina. Qué bárbaro ese combo. Ah, viene ahí con la sombra. Lo vuelve a castigar ahí. Otra vez lo tiene en la esquina. Vamos a ver qué hace ahí. Ah, qué bárbaro, mijo. Dejamos ahí el esquive con barra que hizo Noé. Fue para alcanzar a castigar, porque si te levantas, te levantas esquivando sin barra, es muy probable que te cachen después de la sombra. Sí, es una jugada. Ajá. Vamos a ver aquí al Yori. Ah, bien ahí, lo castiga con las débiles. Vamos a ver si le aplica todo el combo, se guarda la barra. Al parecer no se va a gastar otra barra. Ya lo tiene en la esquina, lo sigue presionando. Ah, bien ahí con el C arriba. Dice, los torneos que también se ponen buenos son los de Marvel vs Capcom 3. Ah, claro que sí. Súper buenos, sobre todo los combat, que de repente van ganando y que agarras los tres monos con el pinche Factor X y se mueren completamente. No hables de Dragon Ball, por favor. Dice ahí el José, que sexy es el Wake Up del Noé. Bien ahí, cazándolo con el Super. Bien ahí, aplicando el sonido del Depredador. ¡Ah! ¡Qué bárbaro ahí! Haciendo el confirm. Vamos, le va a tirar todo el combo. Bien ahí con la... ¡Ah! Bien ahí, tronándose. Entrando con los débiles el Yori. Lo va a llevar a la esquina. Vamos a ver qué presión le aplica. ¡Ah! Bien ahí, se esquiva con barra, ¿no, eh? ¡Ah! Bien ahí, le tira el cebola. ¡Ah! Bien ahí el gancho, bolazo. Pero había saltado Yori, lo alcanza a castigar. Ahí no es tratando de hacer el soneo. Vamos a ver si lo logra llevarse esta reta. Ya lo tiene ahí, lo tiene a un golpe. Ay, Yori ahí se quiere acercar. Se vuelve a alejar, vamos a ver el soneo. Me parece que ahí el Yori trató de esquivar, pero no le salió y tira la patada débil y le alcanza a pegar a la bola. Una victoria ahí. Dice Pafilo Filomeno, yo era muy bueno, pero hace un chingo que no juego. Ah, cabrón, ¿quién será, güey? ¿Será la leyenda o qué? Dice, ¿qué pedo? Son tan malos los chilenos, apenas voy a entrar 9-4, saludos. No, la verdad que no. Pues estamos jugando desde México hasta Chile, la verdad es bastante lag. Hay muy buenas Wii, hay una buena Wii, vemos a bastantes matures. La verdad que no. Vamos a seguir viendo la personal, la corona que llega para ver cuántas quedamos, pero la verdad que no es un tiro fácil, dice el Willy, le dio la pata de camello. Qué groserote, mijo. Dice el Jerry que es todo, mijo, que un saludo. Ah, viene. Viene aquí el objeto, recordemos que tiene un C abajo bastante, bastante fuerte. Sí, la verdad que sí. Es un personaje que tampoco es muy usado. Tiene ahí dos, tres recursos, no es... Ajá. Pues la verdad que... Aquí le están diciendo aburrida al objeto, pero pues yo creo que... Pues sí, mijo, pero recordemos que cada quien tiene su juego, ¿eh? Cada quien juega lo seguro. Ahí vemos el C agachado, que está muy largo. Es safe ahí eso. Ah, viene ahí el 9 confirmando. Ay, no le alcanza a salir el poder en el aire. Sigue ahí con la presión, con las bolas en el aire. Un saludo ahí a Claudinei Silva. Dice ahí el Willy. Aquí se haya puesto por fuera, está mañado también. No, mijo, aquí no está mañado este pedo. Aquí sí somos honestos, mijo. No somos coferos de 2002 que amañan todo. Y luego andan pidiendo disculpas bien descarados, mijo. En vez de aceptar que la cagaron y decir que son una mierda. Le andan diciendo muertos de hambre a la gente. Pinches vatos descarados. O sea, todas estafan a la gente, mijo. Y todas les dicen hambrientos. Qué vergüenza para el COF ellos, la verdad. Es una vergüenza. Y luego juegan pirata, ¿no? Juegan en Fight.
Todo, ni gastan los pinches pobres esos. Dios santo, qué vergüenza. Dice ahí. Ah, super confirma ahí. Ay, lo, le deja ahí un 10. Vamos a ir el soneo. Ah, viene ahí con la ola en el aire. Dice. Hoy no juega el Dash. Sí, acaba de jugarlo, acaban de echar, de hecho. Dice el Tada, Love Hair es bueno, solo que su juego es hacer al oponente que te persiga. Sí, la verdad es bien campera, eso sí es cierto. Dice el Jerry, siempre hay apuestas de por fuera. No es cierto. Andan diciendo que para que aprendan a apostar. Mami, hijos, andan estafando a la gente más bien. Pues ahí, ahí. ¿Tú crees? O sea, hijo, está mal eso, o sea, es una estafa, no es una apuesta eso. Vemos allá a la King, agarrando ahí su espacio. Ah, viene ahí Noé, no lo alcanza a confirmar, pero ya le está midiendo ahí para hacer el castigo. Ah, ahí saltó con la patada elegante, no pegó. Ah, ahí estaba otra vez el castigo, no se animó a sacar la barra azul. Ah, y viene ahí, super bolazo el super. Vamos a ver si le ah, todo el daño, sí. Super confirma ahí la King. Dice Pánfilo Filomeno, te mamaste con lo de pobres, son pobres, mijo. O sea, no puede estar tan jodido, mijo, para jugar Faiken, no mames. Mejor no juegues nada. Vamos a ver aquí duelo de soneo. Sí, Lota se quejan. Vemos aquí a Noé, que estaba jugando bastante bien. Recordemos que tienes que jugar muy seguro, mijo, aquí no. Sobre todo con King, que te llega a confirmar, mijo, y baja la mitad de su copa. Ah, bien ahí. Castigando ahí con el super, el salto. Bien ahí, devolviendo el proyectil y sacando el suyo para que no lo pueda saltar. No puede saltar los dos. Ah, muy bien ahí. No, ay, ahí no se animó al gancho. Quiso jugar seguro. Bien ahí. Ah, qué bárbaro. Está jugando bastante bien. Y luego te va a meter el combo, esquívate porque te hace la cruzada, güey. Vemos aquí al Hayden, el mono que te voltea muy fácil, la verdad. Él y Leona, no abusan del chat arriba. Vamos a ver aquí el sonido de los dos. Ah, muy bien, ahí devolviéndole la X. Ah, y ahí el Hayden también queriendo jugar al sonido, le tira la ola en el aire, confirma. Salta, ay, le tira el overhead, vamos a ver si confirma con el super. Vamos a ver, ahí le echa la estaquiña. Ah, le tira todo, la verdad, las cuatro barras para hacer el máximo daño. Vamos a ver aquí Noé. Ah, muy bien ahí. Qué bárbaro ahí. Está, tiene dos barras Noé. Si ataca un combo, la verdad que gana. Ay, ahí se vendió un poco. Ay, los dos están tiradillos. Ay, le tira la... Ah, están los dos ahí tirando poderes volados. No ha confirmado ninguno. Bien ahí Noé, ya agarró su... Ahí está... Ah, muy bien ahí, devolviéndole el ex. Recordemos que el escudo. ¡Ah! No, lo alcanza a confirmar y se fue. ¡Ah! Estaba jugando muy bien, mijo. Ni pedo. Dice aquí: Atena gana en proyectiles el ama. Sí, está muy cochina, pero. Y aparte tiene el escudo. Pero no tenía barras y Hayden sí. Dice: ¡Ah, carombo yo! ¿Te toca narrar, mijo? No, no, no. Bueno, vine. Aquí está 50% de la. ¿Me pasas el agua? ¿Esto? Sí, está bien, hijo. No hay nada, güey. A ver, no, pues ya sigue el Nacho, el Stroke 23. Dice. Ah, mijo, es poquito de la letra, ¿no sabes, cabrón? Pinche ciego. Ay, sí, güey, pinche vaca fondo. Pinche que sale así, mijo, este güey, así. No sé, a lo mejor sí. A veces que sí. Dice, ah, se puso bueno, sí, mijo, jugó bien el Noé. Es un pita, güey. Y le dice, jaja, supo llegarle a la Atena. Mijo, ese perfil se figura como que es falso, mijo. ¿Tú qué opinas? El Pánfilo Filomeno. Sí, está como que muy obvio, ¿no? Yo me había puesto Juan Pérez o algo así. Bueno, dice el Jerry, a ver qué hace el Nacho. Pues dice que perdé y tirar ganchos volados, Jerry. Vamos a ver cómo le va, porque le agarraron puro soñador. A ver cómo va, a ver cómo le va. Dice el Willy, Stroke 23. Sí, mijo, el Nacho es el Stroke 23. El otro andaba narrando así, mijo, como lucha, como de lucha libre, como el pinche Magadán.
Sí, güey. Vemos a Nacho que va a empezar ahí con su disquesoneo, güey. A tirar puros pinches golpes volados, mira. Ah, bien, ahí, aguantando. Se ha agachado. Se mete en la esquina. La presión con el Beppo Fender, porque piensa que es 2002. Otra vez. Aquí tiene el pinche palito de media pantalla. Ay, güey, se le vende ahí, pero el pinche turbazo en el celo agarra primero. Otra vez la madre safe. Ah, el gancho bien, chocó con el cel agachado. Pinche cochinada. No sabe jugar el Nacho en la balón, por lo que estaba viendo, estaba tallando un poquito ahí. Bien, ahí la presión con el seno, le hace el cruce, no sé por qué. Ah, el sweep bien al gol. Esa madre safe otra vez. Aguantándola ahí, respetándola bien, Nacho. Ah, viene con el air to air ahí, con el brinco neutral. Ah, está concentrado el chavo, no dice nada. Está concentradísimo el C. Otro C, se hace para atrás. Vemos que ahí Love lo quiere presionar a huevo, lo quiere desmadrar. Ahí ya le entró, sí, ya se fue. Mashó, dice ahí. Dice Nacho que mashó y lo desmadraron muy bien ahí. Bien, 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 bien. Esa Love está cabrón, mijo. ¿Tú qué opinas? Está canija la Love. Un C y se te va 400, mijo, de daño. Bastante. ¿Podemos decir que está mongola? Sí, está mongola. No tanto como el Clark del Nacho, pero. Vamos a ver la Yuri. Bien, el gancho muy bien ahí. Qué bárbaro esa madre safe. Un gancho volado, se le funciona, se esquiva. Se sale de la presión, empieza a tirar bolitas en el aire. Está cazándolo, ese lado lo quiere cazar, ya lo chingó. Se le fue la mitad de la vida, como dijo ahorita nuestro amigo el tío Dash. Cubriéndose bien, aguantando, dice Edward. Jaja, no es como tu love, que es mi perra. Ahí tirándose veneno entre ellos. Ya se conocen los chavos. Ahí lo están desmadrando, puro pinche espazo volado. Se sale en la esquina, el choque en el aire. No, no. A ver, ¿qué pasó ahí, mijo? Qué chingota le están dando a mi chavo el Nacho, no mames. Vamos a ver si el mongol hace el comeback, no creo, pero a ver. ¿Qué ves ahí, Adrián Pérez, como saca like? Vemos que está cazador, ese Clay trae todo el caldote. A ver si ya se gasta una barra, porque no ha hecho nada. Ese no hizo nada, ese güey. No le tiró el quinto, se la perdonó ahí. No le da esa. Pinche atrás adelante, viene al gonzote, no mames. El agarre, viene Ranerote. No mames. No, no, está bien pendejo. Está bien pendejo este güey, ni el quinto le sale. Ah, viene ahí atrás adelante, lo confirma. Ah, el overhead no abusa del. Quiere abusar del aje, güey. Otra vez el aje. Atravesa adelante volado. Otro atravesa adelante volado. El agarre, güey. El con armor ahí. Tío, está muy pegado. Un C volado y bien machado. Y lo ganó. No mames, qué ranero. Porque lo están machando, güey. Márcalo bien. Sí, hace que sí. A ver, vamos a ver la King del de Prenalgón. Parecía. Ay, bien, se cubre bien ahí. Aguantando. Y ahí le tocó el pinche primer Venus Fry. Dice Jerry, no, dice Edward, qué manco está ese Clark. ¡Super manco! ¿Nacho es el nuevo Noé o qué? ¿El pinche regala Wins o qué? El regala Wins. Ay, sí, güey. No mames. Pinches agarres volados, ahí pensó que iba a tirar el tornillo kick. Y no sé por qué lo tira si no lo agarra. Pues sí, porque está en el aire. Ah, ya se va a morir ese pinche no tornillo mames, kick. Chingo, y no. Se fue a la verga. Es super chinga, güey. Lo desmadraron bien feo a mi chaval el Nacho, ni pedo. 10 a 6, señores. Peligrosamente el equipo Nemesis de Chile se está acercando a los frijoleros del Team Nest. Ah, cabrón, frijoleros. Digo, güey. A los mexicanos. Para allá, para ti, mijo, para acá. De una vez. ¿Dónde está mi Steve, güey? ¿El chino? Acá está. ¿Qué chinga me dieron, güey? Super chinga, mijo. Te dieron una verguizón. ¿Estás en la zona de verguilla, güey? El verguizón. Deja que se me baje la ardilla, güey, para no agarrar bien, güey. Mijo, destrábame de ahí, de la cobija. Está trabado, güey. Muy bien, siguiente peleador. Vemos al maestrazo Angel. ¿Contra quién está jugando los chilenos? Yoeléctrico. Contra el Yoeléctrico, que anda jugando muy bien, muy seguro, confirmando todo. Es que muy chingón, dice. Ese stick que dijo que tenía Pantera, no sé qué, bien sin manos. Sí, mijo. Sí, haz de cuenta, mijo.
Es como un pinche carro de carreras, mijo, manejándolo, no sé, el pinche Álvaro, pinche cafresote, güey. El Álvaro manejando un Lamborghini. Ajá. Como el Chavo Jaime, así. Sí, güey. Ya quisiera, amigo, tener 10 a 6, ya. Señores. Se acercan los chilenos, nos están pisando los talones. Son nuestra sombra. Vamos otra vez a la LOP. Vamos a ver si logra confirmar la mongoliña. Empieza ahí a cargar barra muy bien, Maestro Sanjil. Presionando para que llegue ahí el Yo Eléctrico. Hablando de eléctricos, con el Benimaru. Gracias ahí a Emanuel Gómez. Gracias, Emanuel. Gracias por ese like, mijo. Dice, creía que el tablero traía talento incluido, dice el Jerry. Lo mazapanearon bien culero, dice el Willy. Pues es el mismo tablero que usas tú, güey, por eso. Vemos ahí al maestro quitándose la posición con el counter. Quiso hacer el slash. Se sale muy bien. Y no, y se va. Se ve solo, si no la caga. La cagó, no puede ser. Vemos ahí un poco medio zurradón el maestro Angil y se fue. Qué bien, ahí confirmando la mongoliña de la Love. Se pone super ardilla el maestro Angil. Anda haciendo corajes, si lo vieran. Los corajes que está haciendo. Mira. Dice Jerry que él sí gana ahí. Yo sí gano, dice Jerry. Yo sí pago, güey. Ah, vamos a ver al Chuney. Se fue, logra confirmar muy bien, qué maestría, qué bárbaro. Recuperándose de lo que no hizo el Benimaru en el round pasado, muy bien. Como de lejos bien pegado, pega esa madre. Vemos ahí a David Gamboa que anda apoyando al Team Nemesis. Traen porra ahí nuestros hermanos chilenos. Un saludote ahí a mi David que nos está viendo, gracias David. Gracias también por ese like. Qué bien, ahí empieza el soneo. Aguas con el soneo de la King. Quiere llegarle ese Shunei, pero lo regresan con una doble en el aire. Empieza el Venus Fry. Unos débiles, lo quiere abrir por abajo, pero no, muy bien ahí el maestro Angel en modo piedra. Ah, qué bien con esa doble que está súper fuerte. Y lo quiso combiar ahí, pero muy bien cubriéndose por abajo el maestro Angel. Quiere aprovechar cada... Ahí no se tronó, no sé por qué, le va a salir caro esa aquí. 500 de daño con el Shunei. Qué bien ahí, un ranazo del Angel, le va a hacer el mix up. Y le pudo haber metido ahí el doble, pero no lo tiró. Empieza con el soneo. ¡Ah! Todavía ni caía, ya lo estaban agarrando, señores. Aguas con el macho del Cedes aquí. Se está estampando en los Venus Fry. Bien, ahí gastándose la barra para ejercer presión, pero muy bien también quitándoselo con un counter es aquí. ¡Ah, qué bien! Ahí adivinando el EX. ¡Y se fue el Chuney! ¡Qué bonito! Le adivinó ahí el brinco y el maestro Neil se queda impresionante y dice... Lo van a desmadrar, al parecer. Duelo de King, señores. Un mirror match, a ver cuál es la verdadera King. A ver quién la mueve mejor, a ver quién trae más técnica. La del de Prenoé. Bien, empieza con el soneo. Ah, qué bonito, ahí quitándose la bola con la patadita. Utilizando la guapa, le quiso llegar por abajo, pero no contaba con el macheo del Yo Eléctrico. Que viene ahí con el soneo. El Venus Fry, yo también traigo. Le pongo uno. ¿Cómo era, mijo? Le pongo una cobija, le pongo otra. No le gusta, le pongo otro. No le gusta, le pongo otro. Pongo otro y pásame otro. Muy bien, ahí con el counter. Una entrada más, 10 a 15 va. Se la lleva a la esquina, la tiene en la esquina. Ahí se pudo haber tronado, pero no confirmó. Y le quiso hacer el tornillo, pero no le salió. Y qué bien ahí con la doble, quitándose esa barrida por abajo. Excelente, maestrazo Angel. ¿Qué? Dice el Jerry, ¿cómo que se le está escogiendo mucho ese mono? Que no lo aburrirá porque está bien mongol. Es que lo empezó a usar, mijo, porque los de aquí de Chihuahua están bien culeros. Dice que lo va a mejorar para que vean cómo se usa. Nos comenta Kalamakov. Saludos, amigo Kusanagi. Un abrazo de Kalama por la 40, bro. La cuarentena, bro. La cuarentena. Saludos a la Leonan, que ahí anda comentando. No logró confirmar. Aguas con la cruzada, le tira el overhead, empieza el spameo, aprovechando la barra muy bien. Ah, qué bonito ahí recibiéndolo. Otra vez dropeando el combo, maestro Angin, no sé qué está pasando. ¿Qué está pasando, doctor? ¿O cómo era? ¡Ay, güey! No, no logró cruzar. No puede ser. ¿Y se va a ir esa King? Sí, brincando ahí muy mal y se fue. Brincó a la verga. ¿Qué chinga te acaban de dar, güey? Mami también, no te agüites. Que dice que encantarle las bolas, ¿qué es eso, güey?
Son magias, güey. Las bolas. A ver si cantando magias, ¿no? ¿Sí, mamá? Aquí está mi el maestro Angel me dio un chingazo, anda bastante ardilla. Ya está buena para un café. Ya le puse el win a los chayos. Ya le pusiste el win, mijo. No les andes robando win porque aquí en Chihuahua roban win, ¿saben? Los personales, güey. Se el Chira ganó como 35 a 25, güey. Al último iba 24 a 24 todavía. Mijo, ¿me sirves agua, por favor? ¿Otra vez? Sírveme, tráeme, ponme, dame. Pásame, préstame. Pues of Team Nemesis. Ah, estaría bastante chingón, la verdad. Quiero volver a jugar, mijo. Quiero sacarme la espinita. Quiero hacer algo por el team. No nomás venir a la cranea. El apoyador oficial. Te desmaró la verdad, güey. Vamos a ver aquí a Iván, al tío Dash. Agarrando distancia los dos, queriendo cazar. Ah, viene ahí el castigazo. Ah, caro. Una disculpa, perdón, mijo, me ganó el chisme, la verdad. Vemos aquí. Está bastante parejo. Ah, viene ahí, no, castigando ahí con el super. Ahí voy. Ya no. Salta, no, que sí, güey, que vayas. ¿Qué está pasando? Que chocaron un carro aquí afuera. Que te lleves 10 pesos para que le prestes, dice. Vamos a ver aquí a la King. Ah, entonces ahí la llevan a la esquina luego. Ah, la ahí castigándole el esquive. Le quiso hacer el suplex alemán, no se dejó. Lo esquivó. Ah, viene ahí con el sopladito. Lo tiene ahí en la esquina. No sé, güey, quiero ir. ¿Me cuentas el chisme, mi joven? Vamos a ver aquí el soneo. Van a salir de la cochera, güey, ahorita. Dice Miguel Márquez, vamos, Chilito. Tene Jerry, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, viene ahí el Dash, ya sacando dos monos con Mari. Perdón por la interrupción en el stream, pero traemos unos problemas aquí afuera. Se quieren llevar el carro del Álvaro. Ah, viene ahí castigando, Iván con el débil, vamos a ver si le hace el mayor daño. Sí, lo lleva a la esquina. Vamos a ver cómo se levanta Hayden o qué presión ejerce Mari. Ah, le quiso cazar el esquive, muy bien ahí el Hayden aguantando como piedra. Bien ahí empezaron los poderes de lejos, las magias, las bolas, como le digan. Ah, bien ahí Mari otra vez en la esquina, muy bien ahí con la ola que está marranísima. El sweep ahí, bien ahí se esquivó con barra. Lo tiene otra vez en la esquina, otra vez las dobles. Ah, le quiso tirar el overhead, bien ahí el Hayden, vamos a ver si se la lleva el Hayden ahí con el super. Ever Armando, Durán López, se ríe. Dice el Kalamakov, Miguel Márquez, es Flacula, saludos a Flacula. ¿Así? Vamos a ver aquí la lluvia de magias. Ahí dije. De maná, de como le digan en su país. Ah, viene ahí con la. Ah, qué bárbaro ahí. Tirándole todo el caldo.
le deja un 10%, ahí pudo haberle tirado el clímax y haber, haberle ganado ya. Ven ahí la lluvia de X. Ah, y el Hayden. Ah, lo castiga ahí con el clímax. Ah, bien ahí con la bolita confirmando y el tío Dash. Vamos 11-7. Bien ahí el tío Dash. ¿Cómo vamos? 11-7. 11-7, 6 mías. Una de Iván. Ahí. ¿Salió alguien, no? ¿Qué falta? Ahí el man, Magna gastando su maná. ¿Cómo se llama? Ahí está, sí, ya está. Saludos ahí al güey. Pues ellos, se está besando ahí con el Thierry, mijo, por el, comentarios. Sí. Ya viene Wip, así es, mijo, ya viene Wip. Ahorita le están dando sus chicotazos al Iván. Un saludo allá a Carlos Lorenzo. Le hago me gusta, también Carlos Rodríguez. Ajá, el maestro Ash preparándose ahí con una bebida refrescante. Caldo agua. Sin hielo, porque le hace daño. ¿Cuál, güey? ¿Tu shembro, tu ídolo? ¿Cómo la dices poniendo los móviles? Y luego ah, un saludo aquí al vicio. ¿Qué onda, mi vicio? Un saludazo, mijo. Andamos bien ardillas porque nos están desmadrando. Ah, viene ahí Matur, lo tiene en la esquina. Ahí con la presión. Ah, viene ahí Iván quitándola con un gancho sin respeto. Levantándose fuerte, poderoso, como un águila. Ah, un saludo ahí al vicio. Gracias, mijo, por esas. El número mágico de estrellas. Ah, viene ahí cazándole el salto. Se lleva a la esquina todo el golpe. Bien ahí Iván. Vamos a ver qué hace con la presión, Iván. Bien ahí en T-Low, gancho. Otra vez lo tiene ahí con la presión. Ah, bien ahí se levanta picando botones. Se lleva Mario a la esquina. Vamos a ver cómo la sigue presionando. Muy bien ahí. Ah, qué bárbaro. Ahí era el fuerte, se equivocó. Por eso no logró confirmar. Recordemos que Matur te logra confirmar ahí, pero tienes que. Que tirar el fuerte, ahí él tiró el débil, por eso le pegó antes. ¿Quieren que me meta a la sala? Está, nos, no, mijo. No por grosero, sino porque hasta estamos jugando la coronita con ellos. Y ahorita queremos seguir retando. Digo, ah, dice Iván que si quieres narrar, para que le marques. Viene aquí Whip. Ah, bien ahí. Recordemos que Wii fue su mejor personaje y está jugando bastante bien. Está jugando Wii, así es mi vicio. ¿Qué le digo? Vicio, que si quieres narrar estas últimas retas, me está comentando aquí el maestro Angel para invitarte a la sala. Dice el Will Gómez que está manco, mijo. Nosotros también estamos bancos, mijo. Más ahí el dash medio se defiende de repente, botan algo también. Vean ahí. Ah, muy bien ahí con ese confirm. La verdad está confirmando todo. Casi no europea. A gusto también de la ole que estaba fuerte. Ah, bien ahí el tío dash. Ah, súper bien ahí. Recordemos que es una cochinadota eso. Le tira al doble, vamos a ver qué hace ahí. Ah, bien ahí. Patada débil por abajo y el fueguito mágico. Mi querido ay Iván, a ver vicio, coméntanos ahí qué pasó, mijo, qué vas a hacer. Vamos aquí a Silvi, vamos a ver si Iván saca la casta. Silvi tiene 3 barras, puede castigar bastante, a ver cómo se levanta. No tira nada. Iván lo castiga ahí con débiles. Dice el maestro Gil que sí, mijo, que por Skype. Me quitaron la reta. Vamos a ver acá. Ah, muy bien ahí tirando el clima. Vamos a ver si castiga.
¡Ah! Le bajó un chingata madral. No escucho la Angel, ¿qué dijo? Ah, dijo mi querido Will, déjeme subo y prendo el play. Ok, mi vicio. Te decimos, mi Will, que no pasa nada, mijo. Tú cuéntale con unos güeyes que sean buenos. Aquí ya la aplicaron en el torneo. Que te juntes con buenos, mijo, y hagas el team. Vamos a ver aquí a la Silvi. Silvi Rotés, que bajó demasiado. Ah, bien ahí van. Saltando la barra azul. Presionando ahí con la lluvia de Ex y se lleva el. Y se acabó, está jugando el vicio. Sí, güey. Sí. Si voy ahorita, güey. Dice, pues sí, pero aún falta más entrenamiento. No te agüites, mijo. Tú dale con confianza. Ya mejorarás con el tiempo. Y si no, mijo, se trata de divertirte. Es un juego, recuérdelo. Por favor, no se lo tomen tan personal. ¿Qué? ¿Estás pendejo, güey? ¿Es la vida o qué? Con que no amañes apuestas, mi Will. Con eso, te ganas mi respeto. Hambreados. Por cierto, ¿quiénes del NES participarán? ¿El Jerry no? Acá viene el lacranzote. Pues todos, mijo. Al parecer Tene Tara no sabemos si vendrá. Dicen que es culón. ¿Cuál juego de esa madre, esa pinche? Está loco el Jerry ahí también. Pues al parecer todos, mijo, nada más Tene Tara, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿ya han puesto el torneo de los $200? No, no, todavía no, mijo, es una pequeña personal. Que llega una coronita. Que ya habíamos pactado con ellos. Sirve a los dos también para calar un poco la cómo se juega. Bien ahí van. Levantándose con el gancho. Bien ahí las recas de Matur, ya lo tiene en la esquina, vamos a ver. Sigue la presión, y ay, otra vez le había entrado, no confirmó. Bien, ahí lo sigue presionando, ya se sale, vean ahí, aprovechando el gancho que tiró Matur. Bien ahí, quitándosela de encima, no la quiere cerca. Bien ahí, ah, ahí van, queriendo confirmar. Ah, ahí ya lo cazaron, ya saben que se sigue tronando, entonces ya lo castigaron. Ah, bien ahí van ahora, sí, se vende ahí, recordemos que con la tercera reca se vende la Matur. Bien ahí van queriendo cachar, no se truena. Tira la 6 para castigar, se cubre la 6. Viene ahí la lluvia de Ex. Se levanta ahí, los dos con gancho. Ah, viene ahí, más fuerte el de Matur que es Ex, ya está muy arriba el de Mari. O sea, si van ahí logra confirmar, parece que le quiere tirar. Ah, viene ahí, no le pegó, estuvo ahí bastante raro, la verdad, sé que sí le iba a pegar ahí. Iba a rozar un par de hits. Viene la lluvia de Ex. Ay, bien ahí Iván, castigando con esa super patada marrana, super rápida de un frame. No escuchas nada, güey. Sí, escucha, se está haciendo pendejo. Estaba jugando Resident 4. Ah, qué leñón, yo nunca lo he jugado, mijo. ¿Qué jugado esa pendejada, güey? Pendejada, güey. Jugar esa madre, güey. Viene ahí con el doble. Mira por arriba. Pues es que la del Tara está muy nalgona. ¿Está participando Whip? Sí, sí está participando Whip. De hecho acaba de perder. Pero ya nos mostró algo de su Whip. Y si Hugo sigue cula con el BBBBBBBB. Ah, viene ahí. Super marrano porque le había ganado la cula, pero se alcanzó ahí un cuadrito ahí. A chocar. Ah, bien ahí va. Vamos a ver si hace le falta un hit a ese combo. Ah, le tira el doble. No la quiere ver ni en pintura. Ganó el fuego esta vez. Sosin estaría orgulloso de esto. El señor del fuego, mijo. Osai. O el tío Airo, mijo. El mejor personaje de toda la serie, güey.
loco, güey, es el tío Airo, güey. Ah, la carriola ahí. Ah, le tira ahí las tres barras. Qué bárbaro. Ah, y ahí alcanza a tirar ahí. Se están dando con todo, la verdad. No sé si ya se conozcan, se han dicho algo por... Ah, bien ahí, Iván. Qué bárbaro, ya junto a la barra. Ay, se levantó ahí con super, pero no es invencible. Saliendo ahí con la barra con esquive. Bien, Iván ahí castigándolo. ¡Ah! Lo remata con la patada. Que se ande en el comentario, ¿no? Oye, si te vas a contar, si te vas a contar por un chile, no puedes ir en punto medio, ¿no? De aquí a Chile, ¿cuál es el punto medio? Más o menos. Colombia está empezando el continente. Bueno, abajo, güey, Sudamérica. Ahí, Panamá, por ahí, está enseguida. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, ahí entró el vicio. Vamos a ver si marca. Pues que narre el solo, porque ya me cansé. Yo no sé cómo le hacen estos cabrones. Que te pongas espectador, vicio. Ah, qué leñón. Y que le. Y que más. Ay, ¿qué más, güey? Sí, güey. Y activan el audio del escritorio. Ah, que la chingada, güey. Mueve, pon, dame, tira. Pásame, sírveme. Entonces ya me los pongo, mijo. Puta madre, güey, no me. Necesito tener el pinche cuello de. Mi pedo, hijo, está en punto medio, güey. ¿Cuál es? ¡Ay, aquí en el mar! Por sí, güey. Pero no más que marque, güey. Y le aviso que te marque por Skype. Vicio, que marque es por Skype, dice aquí Iván Mensor. Que me está dando órdenes. ¿Quién sigue de Chile? Ponle ahí. ¿Para quién es? Estamos esperando aquí al jugador chileno. Ah, es el Cusa. Estoy estorbando ahí, güey. Si lo tienes cerrado, mandó una llamada. O sea, ¿tienes que venir ahí? No, no, ahí está abierto, pero está en el emisor. Ahí no lo vemos aquí el terror del Iván, el Andy, ya empezó a temblar. Recordamos que ahorita lo desmadraron con ese mono. El buen Cusa. ¿Qué estás esperando, Iván? ¿Qué estás esperando? No. Pues no le ponías ahí. Ah, ¿los dos? ¿Están guardados ese último mono? ¿Tampoco así, mijo? ¿El cambiazo, mijo? Ya conecté el micrófono, dice ahí el vicio. Muy bien, mijo, aquí estoy yo. Mijo, ¿vas a narrar? Quiero tomar agua. Ay, sí. Negra boxeadora. Ah, cabrón, ¿quién es la negra boxeadora? Ahí dinos ahí, por favor. Mientras iban aquí arrinconando al Yori con el suplex alemán. Ah, la Mari Benoy tiene ahí al Emo arrinconado. Ay, ahí se truena ahí en algón. Vamos a ver si viene la lluvia de ex. Ah, bien ahí, Iván. Ah, ya lo había... Ya lo había pegado por atrás y todavía lo reseté ahí con el suplex alemán. Super cochinada. Antes no se lo marcan en combo. No mames, en la pantalla el Iván hasta se ve hombre y ni sabe. No leeré ese comentario, lo último. Pero es bien hombre, mijo, es bien hombre, es un macho él. Ya caladísimo que es hombre. Ah, viene ahí el overhead. Ah, lo tiene en la esquina. Aquí el arenoso. Ah, se levanta muy bien el overhead, ya no el segundo. Viene ahí la Mari con la tronadita de huesos. Ah, viene ahí cazándole el esquive. Lo lleva a la esquina. Dice, güey, de Perú es nuestra negra Balrocada, no sabía. Sí, sí, está haciendo aquí la negrita entonces. Viene ahí la Mari otra vez. Ah, muy bien ahí con los confirm. Qué bárbaro. Oye, está jugando mejor que la
sea, ¿se hizo un puente o qué? Sí, no está. Mejor un chivo. Sí, porque el otro día se jugó peor, güey. Bye. Vemos aquí al Andy. Ah, viene ahí el Andy, tiene todo para hacer el máximo daño. Vamos a tirar al gancho, viene el clímax, sí, claro que sí. Ah, viene ahí. Ah, y hecho un T-Low ahí, viene Iván, ahí se levantó botoneando. Ahí puede haberlo castigado otra vez. Ah, viene ahí con el agarre. El golpe con el agarre. Claro que sí, güey. Te levantaste así, güey. Yo así, Mari. ¿Así? No, yo sí. Tardí aquí el maestro Dash. Porque lo mataron con un agarre, dice. Ah, viene ahí del soneo. Los dos están jugando ahí a distancia, ya se acerca el Andy. Lo regresan ahí con el fuego. Viene otra vez. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Vamos a ir al Andy. Ah, y saltando con la ole ahí. Hacen el ahí clash. ¡Ah! Otra vez el gancho. Ah, el gancho volazo no lo va a castigar. Vamos a ver si Iván se luce. Ya hace una barra, vamos a ver si le tira el clímax. ¡Ah! Le tiró el clímax, mijo. Le tiró ahí el volcán. Le tiró el Krakatoa. Ya se va a acabar este pedo. No, marca Vicio para las últimas descansar. Porque aquí Don Angel dijo que iba a narrar y velo. Sí, güey. Sí, güey. Ahorita llega, güey. ¿El Iván? Sí, hijo. ¿Qué pasa con los torneos? ¿El torneo de sábado? ¿En cuál torneo? ¿En cuál torneo? Chico. Qué ardilla. ¿Qué pasó con los top en el torneo de 14? Me estás preguntando, mijo. Pues no sé dónde quedaron, la verdad. Andan muy asicones que son top y que no sé qué, mijo. Ya andan perdiendo ahí contra qué, Pegasus Imperial o qué. Pues se voltearon el calcetín, creo. No sé cómo están pedo, pero perdieron. No sé, pero el Rosa jugó bastante bien ahí, demostrándoles que sí trae y los demás también pichonazos. Empezó arrastrando el Rosa, no sé quién contra quién fue la primera reta que estimaron, dijo, pero lo desmadró. Venga, uy. Sí, yo no, así, tirando bachotos volados y el Rosa hay un pinche parecía, castigador. ¿Qué te parecía que ahí me esquives? Mi pinche compu acá no está como yo ese, güey. Recordemos que el torneo lo ganó violento ahí, viniendo de luces. Al final ahí contra el Rosa. Así es, mi Will, una lobo bastante cochinilla. Abusando de los saves que tiene. De la distancia. Ahí vemos, mira, la distancia de la cual pega, bastante lejos. Y abusando de los saves que son los poderes. Ahí muy bien. Otra vez pudo haber confirmado. Los vuelve a tirar hacia abajo. Recordemos que es de lo que a eso juega la LOF. Ah, viene ahí con la rodada que también es safe. Ahí el pisotón. Para que le den 10 pesitos más. Viene ahí viene ahí. Pudo haber castigado. Lo tiró un poquito después. No lo logra confirmar. ¡Ay! Viene ahí otra vez. Ahí está. ¡Ay! Ahí está marcando, mijo. ¡Fíjale, güey! Ahí está, güey. Buenas noches. A ver, deja checo el stream. ¿Se escucha el Vicio en el stream? A ver, Vicio, habla, por favor. Mijo, yo no escucho nada, por favor. ¿No escuchas, güey? No. Conectate los audífonos mal, güey. Está loco, güey. No escucho nada, mijo, la verdad. Ay, dale poquito más. No, no lo escucho. Narra Vicios, por favor. ¿Mijo, estás viendo el stream? Ah, cayó Iván ahí. Mijo, ¿por qué abre no se... el cuadro de escape y busca la configuración que está en mi micrófono. El escape, el de allá, güey, está ahí. Ahí. Ah, ya lo escuché. ¿Ahora sí me oyen o no? Sí, ya. A lo mejor yo lo tenía mute, güey. No, ya te escuchamos. Fue aquí el simio del Angel. No, yo también, no, yo creo que yo también lo tenía en callado, güey. Lo tenía silenciado el micrófono, pero ya lo prendí. Es que conecté a mi Jerry y quería narrar con ese, güey. Ah, ok. ¿Te oyes bien? Sí, te oyes bien. Perfecto. ¿Nos acompañas a narrar, mijo, qué?
Oh, Simón, Simón, ya se la saben. Para descansar un ratito. ¿Cómo se llama el jugador? Los ¿cómo se llama? Hermanos entre comillas, güey. Es el Yo Electrónico quien está jugando contra Iván. No, pues es la sala contra el Wii, güey, no sabe la historia de esos güeyes. ¿Se odian? No, son hermanos, güey. Ah, ¿son carnales? Sí. La hermana contra el hermano, güey. Sí, güey, pues son carnales, güey. Los que están los monos, güey. Así es. Sí, este, el Crisadi, el que era el jefe, güey, de la 99, él pensaba que Whip era su hermana, pero no, güey, era... El vato era... La memoria las tenía clonadas del Kay, güey. Ah, oh, ok. No sabía eso, mijo. Qué gran dato. Hay que saber estas cosas, mijo. Pues es que aquí el Iván no me deja orientarme. Ah, va. Bueno, pues... Ahorita veremos cuál de los dos hermanos es mejor. A ver, ¿cuál es el consentido de la mamá? Vamos a ver. Ahorita Whip la está partiendo en su madre al carnalillo, es el hermano menor. Lo trae de su chavito desde ahorita. Sí, a puro cintarazo, mijo. Puro latigazo, aquí decimos puro latigazo como los romanos a Cristo. De esa manera. En fin, ¿cómo ven las ¿cómo se llama el nivel de la gente ya de Chile? Pues la verdad es que el Axis sí se siente, pero pues las retas se ponen bien. De repente se estabiliza y se juega bastante bien, pero de repente sí, ahorita caímos en unas cámaras Phantom ahí bastante duraderas. ¡Auch! Eso sí es doloroso. Ahora sí, bueno, pues a los de Chile les gusta, especialmente a Whip, pues ya sabes, por eso se puso ese nombre. Así es. Me encanta Whip. Y Matur, hay cuatro Maturs, todos la usan, me parece. Ah, hijo, también te me enrobotizaste por un momento, pero ya está. No, sí, hay bastante Matur allá en Chile, por eso nunca los pude sorprender con mis jugadas allá. Sí, la verdad que todos la usan y todos abusan también de los poderes, pues, super safe que tiene. Esa madre yo no la puedo hacer, ese combo lo he intentado hasta practicar y no lo puedo sacar de la Wii. No, y ahorita le andan dando una chinga la hora con otra Whip, pues la Whip del Whip, valga la redundancia, que está bastante bien, la verdad, logra confirmar todo lo que entra. ¿Qué, güey? ¿Tu papá en Nalgazo es imperial? ¿Anda mandando saludos? No, aquí el árbol está tardilla porque le ganó en Nalgazo imperial la otra vez. ¿Le ganó en Nalgazo? ¿Es que fue una personal o qué pedo? No, ahí se lo topó en línea. Ah, órale. ¿Te está jugando ahorita contra él o qué pedo? No. No, ahorita vemos aquí a Iván contra Yo Eléctrico ahí. Iván ahí abusando de los ex del Kim. Sí. Pero que no te vino el nalgazo, mijo. Aterrizó la mera bola. se quiso estrellar ahí con la magia, como le dicen. Es cosa de deseo ahí. Se va aquí Iván, bastante ardilla, aventando el control. A la vez. Todo cae en las manos de Noé, vamos a ver qué logra hacer. Ya se inauguró como victorioso. ¿Cuántos van? Van 14-8. ¿De favor NES? Sí, favor el NES. O sea, ahorita el juego electrónico es la última esperanza del team del team de Chile. Sí, y tienen otra reta todavía, aparte de, pueden perder esta y luego la otra. Ah, órale. Su último jugador es Whip. Es Whip, ah, órale. Dice, y el top Blue Mary Giz y Love, ah, caray, dicen ahí que es top, mijo. ¿Qué opinas? ¿Quién? Mira, ese dice, no, aquí en los comentarios dice Kalamakov que él juega con Antonov. Ok. Hay un saludo ahí a Vivemar que nos acaba de seguir. Vamos a ver aquí la reta, vamos a ver, Noé. Le están echando porras. Ahí viene con sus navajeadas. Mira, tremenda franela que tiene en un lado esa Lowheart. No, y luego con el C abajo, bastante cochinote. El alto ahí de los tránsitos. Ya fue una mordida. Ay, ahí otra vez lo logra confirmar, el C abajo. Entra bien fácil ese man. Un saludo ahí a Juan Carlos Carpio que nos acaba de dar like. Ah, viene ahí levantándose con gancho, bien valiente. Sí, se levantó bien algo, pero... ¡Ay, otra vez!
Pero ese Noé no, nomás no sabe, no, no se sabe quedar para atrás con la Yuri. Noé, para de rezarle, güey, de meterte como res. Vamos a ver aquí si se recupera con la Mai. Estamos platicando, güey. Júgale bien culón, igual ¿sí? que la Atena. Super culón, puras bolas de servicio, mijo. Esa loja te tiene que entrar. Sí, tiene que ella seguirlo, de lejos no puede hacerle nada, no tiene magia. Ah, viene ahí otra vez, se acerca con la... ¡Ay, otra vez! No lo va a confirmar. ¡Ay, tiró el gancho bolazo! Mijo, llévatela ya. Mátala. ¡Ah, no! ¡Ay, yo pensé que iba a pagar con su vida por ese... ¿Todavía? O no quiere pisarse las barras. Todavía puede pagar con su vida, dice. Ese amor, mira, ya se gastó la barra que según se ahorró. Y le costó como 300 de vida. Extra, así es. Tiene que jugar más super culón, dicen aquí. ¿Sí? Bueno, con la whip no se puede jugar tan culón que digamos contra ella. Dicen aquí, saludos a Vicio de Stone, te mandan saludos, Vicio. ¡Ah, saludos, Stone! Desde allá de Chile. El Nemstone. Ándale, ese mero. Ah, bien ahí Noé, vamos a ver si hace el máximo daño ahí en la esquina. Bien. ¿Están ahí con eso? Buena finta. Ay, no confirmó ahí. Ay. Noé, necesitas cubrirte arriba, mijo. Sí. Ay. Esa cambiada de guardia. Sí, ahorita le entraron tres seguidas al maestro Angel. Cada vez que te tumba así con el hard knockdown, esta güey te va a brincar con el cruce, güey. Vamos a ver aquí a Atena, a ver si juega bastante culón para nivelar la reta. Bueno, tiene que matar a Whip si quiere jugar culón, porque contra Whip no se va a poder. Ay, ahí lo castiga con el super. Mira ese daño, papu. 500 de vida. Ah, viene ahí cazándole el esquive. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah, se fue! Se va. Así como el circo de los hermanos Vázquez, se fue. Este sube a 8, ¿no? Vamos, 9 a 14 me dice, ahora te acompaño Edo, el tío Dash. Ay, sí. Ah, cabrón. ¿Cabrón? ¿Qué rollo, mijo? ¿Cómo andas? Aquí ya sabes. ¿Narrando la reta o qué? Siempre. ¿Van a cambiar los botones primero, no? No, no van a comer botones, ¿no? ¿Qué, no? Es que inicia sesión, mijo, primero. Ahí está. ¿Otra vez? Más bien era cambio de personaje. Ya lo había picado, güey. Sí, cambio de personaje porque entró Nachito. Entró Nachito Parra. ¿Y por qué gritas, güey? Nachito Parra. ¿Nachito Parra va a jugar? Sí, del Team Nets es Nachito Parra. Ah, órale. Dicen aquí que Nachito Perra. ¿Nachito Perreo? Le gusta perrar. Le están diciendo aquí que es el regala wins del team. Cada vez que le toca es un win seguro para los chilenos. Híjole. Es el de cortesía, Nachito Parra. Está duro. Ahí viene el amorcito corazón. Lalo. Explicando el famosísimo se haga show y espadazo. Simón. El okay. Famosísimo alto ahí. Y luego la navajeada especial. Saludos al primo del Nachito, al Marlinson Parra, que nos dio follow. Ganchito al hígado. ¡Oh! Para... Falló. Sí, no debería haber reventado ahora para rolarse. Yo también se iba a castigar. Ay, se saltó. Es el nerviosismo. Empieza ahí con el voleo. Quiere jugar medio culón el Nachito. Vamos, Nachito. Anda bien cagado, Nachito. Anda medio cagadón. Sí, porque anda haciendo cosas que, cabrón, como que no se justifican. Como que no van.
Saludos ahí al Adrián Pérez, sigue 9.0, Marlinson. ¿Qué onda, Marlinson? Saludos. ¡Ay, qué buen combo! Se fue. El ganchito de ese madrazo. Lo desmadraron a Nachito, ni pedo, hizo lo que pudo, ¿verdad? Pero no le alcanzó. No le fue mal, digamos. No le fue tan mal. Como ahorita en la otra reta anterior, no le fue tan mal. Un combito y se va a esa bruja con un combito con super. Con una mongoliña, el agarra y el super y se va. ¡Uy! ¡Hazle el taco! ¡Hazle el taco! ¡Ah! ¡Ahí! ¡El tumbón! ¡Ah, qué bonita! Ya. ¿Se va? ¿Sí se va, verdad? ¿O va a vivir? ¿Tres? A mí se me hace que va a vivir por cualquier madre. ¡Ah! Sí. ¡Oh, se murió! ¡Le redondearon ahí el daño! Sí, no, dije, ¡Ya! Otro. Ya, ya para que no sufra, ya mándenla a dormir. A ver, nos pregunta el Marlinson, ¿quiénes son los integrantes de los equipos, señor narrador? Por parte de Team NES está lo que es el TN Nacho, que está jugando ahorita, está Angel, está Noé y está un servidor, el Lightdash. Y por parte del Team Nemesis de Chile está el Neumstone, el Kusa, el Yo Eléctrico y el Mr. Migueru. ¿A qué el Whip no está jugando? Sí. Sí. ¿Quién es el Whip? ¿Qué no está jugando el Whip? Es el Mr. Migueru, el Whip. Ah, ok. Mr. Migueru. Sí. Es el ID. No sabía. Para agregarlo. Para agregarle. Sí, juega bien. Dice el Rosinei, señor narrador, mándame un saludo, porfa. Saludos al Rosinei. Saludos de donde miren. De donde estén a ver, voy a conectarme al ¿cómo se llama? Al stream para ver los comentarios precisamente. Así es. Dice Iván Corea, no mames, que gaste un quinto en el primer latigazo, esquivar y ya. Aquí los consejos del público. ¿Qué dice el público? No, sí, eso es como la castiga, güey. Si lo estás cubriendo, sí. Te tira el primer latigazo del EX y luego nada más te ruedas y ya estuvo. Te ruedas para adelante, para castigarlo. Te ruedas para adelante y la castigas. Bien, dice aquí. Y parece ser que va a ser el fin del hombre araña. Sin furke. ¡Lightning! Ya tiene muy poca barra, Riz, o sea. Este sí se está viendo un poco gorda. Se le está haciendo gorda. Ahí. Sí. Ahí, aguas. No, nomás no te acerques, vas a estar bien. Ay, güey, no logró confirmar. Lo intentó, pero se murió. Con. Echando la intentona, como dice. Y no. Ni pedo, desmadrado. Cambia la cámara, ¿no? Bueno, el piquetón. Paso. Jugó bien, pero no le alcanzó al Nachito, ni pedo. No. Lo violaron. Muy bien aquí nuestros amigos chilenos, que ya nos están pisando los talones. Vamos, 14-10. Quiso demostrar el Nachito que estaban equivocados acerca de él, pero desafortunadamente no se le hizo. Más bien reafirmó lo que estaban diciendo de él, que es el regalawin. Ah, perdón, hijo, pensé que andabas en el baño. Pues porque, míralo por el lado amable, hijo. Pues no le veo el lado amable por ningún lado, pero ni pedo. ¿Va a estar con ustedes el Nachito en el, ¿cómo se llama? ¿En el torneo? Pues ya la estamos pensando, ¿eh? Y después de ver estos resultados, ya estamos pensando si va a jugar la corona con nosotros de torneo. Ay, pobre Nachito, güey. Dice que metamos al Nachito para regalarles un wins a todos los demás. Vamos a meter la cámara. Ya, ¿cuándo va a ser el torneo, dijimos? ¿El 11? Empieza el sábado 13 de junio, empiezan. El sábado 13 de junio, vale. Empiezan los primeros dos enfrentamientos. El primero a las 7 de la tarde, hora de Ciudad de México. Ajá. Y estamos viendo la posibilidad de jugar también el domingo, porque va a estar para que no esté tan largo el torneo. Ok, me parece muy bien. Para terminarlo en aproximadamente un mes. Órale. En 4 semanas, pues. Bueno, depende, todavía tienen tiempo. Si se inscriben más equipos, se va a alargar un poquito más. Oh, sí. Y de hecho se agradece ahí el apoyo a todos los que se han inscrito. Gracias. Esto se va a poner bueno. Se va a poner muy, muy bueno.
Saludos al Rosinei, ahí que nos dio unas estrellitas. Dice el Jerry, oye Iván, ya hablo contigo, mijo. Siempre, mijo. Casi lloré viéndolo jugar, dice el Calama. Rosinei, con ese lag. Debe tener 7 clones. Cuatro Rosineis así con todo ese lag acá, supremo. Imagínate. Buenísimo. Dice el Calamaco que Mr. Kikas estará en ese torneo. ¿Quién es el Mr. Kikas? El Calamaco. Ah. Aguas con la whip. Si mete esa barrita, se lleva el Benimaru. Veremos, veremos. Bien, ahí los dos jugando muy precavido, no quieren llegar. No quieren arriesgar ninguno de los dos. ¡Ay! Por fin logró entrar por abajo. Se está jugando el Angel. El Angel, así es. ¿Cómo se dice? Se nota. ¿Se nota el lagazo hasta allá o qué? No, no, no. ¿Cómo se llama? El estilo de... ¿El estilo de juego? De juego, Simón. ¿Bien super culón o qué? ¡A huevo! ¡Ay! Hasta los piquetazos siguieron hasta acá. Los bebe. Es que bebe, así no trae chiste. Se aburren. Es lo divertido. Un gancho y se va la whip. ¡Ah, qué bien ahí! Llegando con la patadita para evitar que lo cachen con los débiles. ¿En qué botones fue? Con el bebe, dice el vicio. Ya aburrió la gente, la verga. Ya se aburrió la gente. Pero está bien, es juego. Hay que saber jugar este. Tiene la vuelta a ese tipo de jugada. Aguas con el Hayden, que es el maestro del spameo. Ah, qué bien ahí aplicando la famosísima Nestiña. La patada tumba puerta, se truena. Va a confirmar el combo. Vamos a ver si hace un mix-up. ¡Ah, qué bonito! Esta jugada estuvo buena. Mira nada más. Mátalo. ¡Ay! ¡No mames! Este güey es un dios. Las está tirando, las está adivinando todas. Ya se enojó. Ya, dando combo, vamos a ver. Muy bien, cuánto ahí le quita con esto. Reset. Se cagó el Ángel y brincó. Ay, güey. Muy bien. Se cubrió. Ahí. El Hayden quedó abierto. Muy bien ahí el Ángel. Dándole. Este es matar o morir para el team Nemesis. Dice Adrián Pérez. ¿Y en el torneo quién representará a su team? Es lo que andamos analizando, Adrián Pérez. Nachito no. Dicen que Nachito no. El Tara, Iván y yo. Y falta otro. ¿Y el Jerry, mijo? ¿Y el Jerry? Pues... El Jerry. Ah, este sábado es cuando no puede jugar. Estamos viendo porque aquí nos estamos jugando los lugares. Dependiendo de los resultados de estas coronitas, mijo. El Tara no va a poder, ¿verdad? El Tara se anda escondiendo, no te creas, es que el Tara es población de riesgo para el COVID, ya está muy anciano y tiene miedo de que le pegue. Perdizón. Sí. Dice. Todos los sábados ya como el doctor Chapatín vino con sus medicamentos, güey. La última Nesiña, estará Kokokov en mi equipo, lo tengo entrenando a full por el torneo Nest, dice Calamaco. Eso es todo, mi Calamao. Esperamos ahí su registro. A ver, foto, dice Antonio Leal. El Jerry, no, yo soy regalawins. Dice Adrián Pérez Nacho y no hay como líderes. Líderes regalawins. Wilson, hagan un mini torneo para sus lugares. ¿Sí estaría bueno? ¿El Coco fue el de Colombia o cuál Coco? No sé, se llama. Dijo Coco. Ahí nos estaba comentando nuestro amigo Calamarco. Dice Rosinei, ya les envié mi número a la página, Iván. Ah, qué bien, mijo, ahorita lo checamos para agregarte al grupo. Sí, no, lo envió para agregarlo al grupo. Es el Tingiri Tangiri. El Tingiri Tangiri. El poder que hacía en la 97, ¿no era ese? Pues lo hace aquí también. ¿Quién es el pinche Benimaru? Que es el Tingiri Tangiri, güey. Este es match point para el Team Nest. Ah, qué bien. Y cayó. Maestrazo Angel. Ah, qué bonita cruzada. Le pegó con las nalgas en la nuca. Muy bien. Ese Iván y Mario, ¿cómo le gusta pegar con esas nalgas? Mire, güey, las tiene. Es que tiene las piernas hasta las nalgas. No tiene nalgas el güey, por eso te pega. Dice que es de Bolivia el Kokokov. Nos comenta ahí Calamakov.
Ah, órale. Saludos, mi Omar Mendoza. Saludos, mijo. Saludos a Bolivia. Bolivia. ¿Al Bolivia? Eduardo, ¿cuál de los Coco Coff? Hay un boliviano igual. Pero este está en Chile viviendo. Está en Chile viviendo, dice Calama. Ah, órale. Ah, cabrón. ¿Otra vez? Ya va, sí. Ese está buenísimo. ¿Qué? Ah, qué bien ahí. Ah, que no sabe qué. Te voy a poner unos audífonos. Ah, qué bien. Te puso los audífonos con sonido electrificante. Ah, con tingiri tangiri, ve. Simón. Qué bien. Tangiri. Ay, muy bien ahí haciendo la incubrible del Benimaru para quedar positivo. Ah, cabrón. Ah, lo agarraron muy bien ahí con la Vice. No se ve la pinche rodilla, la verga. Saludos. Escuchen la ardilla, es de Maestro Angel. Un saludo a todos mis fans, los quiero. Esa ardilla es buenísima, güey. Pues por el lag, güey. El lag inédito que tiene, mijo. Dice, ya andas nomadando el Angel, comenta el Will. ¿Sabe jugar la 14? Creí que solo era Old Cops. Dice el Edward. Iván Silios ahí comentando nuestro amigo Tofo de Andrea. A ver, Luquito, su último mono, ya este es el match point para toda la corona. Así es. Si gana esta el Angel, gana Team Nes de México, señores. Qué bien ahí con el gancho. Jugando muy seguro el maestro Angel. Tirando esas dobles, lo quiere estambar en la pared para tirarle el, okay, el super. Y este Luis no tiene nada de confianza de... Gracias de ahí. Esas bolas. Y le está por abajo. Gracias, Miguel Durán, por el follow. Ah, qué bien, ahí se lo va a llevar a la esquina del dolor. ¿Le irá a atacar la famosísima Nestiña o le irá a hacer un mix-up ahí? Vamos a ver con qué nos sorprende el maestrazo Angel. Ah, le tiró la tumba puertas, pero no le entró. ¡Ah, la falló! Con piquetes empezó el combo. Creo que le va a dejar como unos 200. Oh, no lo hizo el clímax. ¡Ay, güey! ¿Mix-up? ¡Ay! ¡Ah, lo brincó! ¡Ay, la Nesiña! ¡Cancho! ¡Ah, se cagó! ¡Ah, la cagó! ¡Y se fue el Robert! ¡Qué bárbaro! ¿Y el Whip? Apretando muy bien, sacando la casta, aguantando chile. Esto todavía no se acaba, señores. ¿Le puede voltear el calcetín todavía? Bueno, tú traes una barra, güey. No sé, eso se mira muy mal para el Whip. Si mira mal, pero ese ahí es el Maybrand, no hay problema. Empieza con el spameo. Le quiere aplicar la mongoliña. Ah, qué bien ahí con los débiles. Se estampó en la bola y se va a acabar esto, señores. A un golpe. Ah, se acabó. Se acabó. El simpul que se lo lleva. Saludar a la cámara. Gané. Ay, ganamos. Qué vergüenza, gané. muy bien jugado ahí por nuestros amigos del Team Nemesis de Chile. Jugando muy bien, jugando excelente. Muy buen nivel de juego, la verdad. Estuvieron muy, muy cerradas las retas, bien entretenidas.